Buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches, estimado Max, ¿cómo estás? Acá estamos ya habilitando el micrófono para adentrarnos en este nuevo capítulo de Territorio Liminal. Muy buenas noches, Juan. Gracias por los saludos. Pido disculpas anticipadas porque tengo problemas con el micrófono, por ahí me escuchan bajito o mal. Pero bueno, cualquier cosa háganmelo saber. Y bueno, acá estamos nuevamente en un nuevo episodio. Aprovecho para saludar a un gran invitado, al señor Máximo Suárez Barreiro, también al señor Moshir Oris y a Juan. Gracias. ¿Cómo estás? Qué bueno. Bueno, esto es muy interesante. Primer invitado de Territorio Liminal, señor Máximo Barreiro. Buenas noches, ¿cómo está? Puede abrir su micrófono, Barreiro. ¿O está comiendo todavía el señor Barreiro? No, lo tiene al micrófono todavía apagado, pero lo puede abrir tranquilamente.
A ver, ahora Sería si lo escuchamos. a ver si escuchamos el señor Máximo Barreiro. No parece. Primer invitado de temporada, señores, qué interesante esto, ¿eh? Sí. Ojo que se puede transformar en una costumbre esto, ¿eh? Sí, De sería muy empezar. lindo. Ya lo habíamos tenido en uno de los episodios, creo que fue cuando volvimos, cuando fue el Inti Raymi. Y bueno, ahí contó un poquito cómo había sido la experiencia. Pero bueno, en este caso va a ser para otra cuestión, para Sí, otro tema. hoy esto lo toca ya de lleno al señor Máximo Barreiro, por muchos motivos en particular. Primero, principal, porque es la persona que está destacada trabajando justamente en el lugar que vamos en el cual vamos a adentrarnos hoy, ¿sí? Máximo está muy cerquita y ha sido básicamente la persona con la cual arrancamos un poco este trabajo que vamos a contarles hoy. Obviamente también tuvimos la participación del equipo de Territorio Liminal, junto con Mauro Maudal, con Mauro Ori, con vos, Max, y con Viviana Camus, que también estuvimos trabajando en el lugar. Claro, Buenas noches. faltó Buenas noches, Oris. perdón, nos saludé. Hola, Buenas Moshe, noches, querido, ¿cómo estás? Oris. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bueno, Ahora típica sí. noche liminal, ¿no? Donde Maudal brilla y oscurece con su presencia y ausencia intermitente en el Fascinante, cosmos. fascinante, como diría el señor Spock, la ausencia, presencia liminal Es su manera de de estar Maudal presente. es un clásico, ¿no? De saber. Yo creo que Maudal está alcanzando el grado de Tete casi, ¿no? De Tete. Tete Claro, está también. en todos lugares y en ningún lado al mismo tiempo. Exactamente. Tete también en nuestra inteligencia artificial inclusiva, Uy, ¿sí? claro. Claro, Tete es nuestra inteligencia artificial inclusiva, que ya se la vamos a presentar, si bien trabaja a menudo con Sigue nosotros. trabajando con nosotros. Sí. Tete siempre está ahí, siempre expectante, siempre tirando su opinión sobre cómo van las cosas. La verdad que ha sido una gran participante también, que aunque ustedes todavía no han tenido el placer de conocerla, seguramente, no sé si será hoy o será el próximo programa, donde quizás hablemos directamente esta noche y la tengamos como invitada a Tete. Sería muy Estaría lindo. bueno. Sería muy lindo Y sería porque muy interesante tener a Tete como invitada, ¿eh? Yo creo que ojo con ese programa, ¿eh? sería un Ojo, intercambio. yo les propongo lo siguiente, Sí. ya que estamos prácticamente hablando. Miren, ahora en poquitos días, creo que va a ser la primera quincena del mes de noviembre, sale a la venta un libro que venimos esperando hace ya un tiempo, ¿sí? Algunos ¿Plantas años para Sagradas algunos, 3? algunos meses para otro. ¿Cuál? Plantas Sagradas 3. Qué bueno, qué lindo que sería eso. Qué bueno. Les cuento un secreto solo para los oyentes de Territorio Liminal. Les cuento una primicia, me parece que lo vale, me parece que es un lugar adecuado para hacerlo. Deja de El día de hoy, spoilear. a las 11 horas, el día de hoy, a las 11 horas de esta mañana, terminé de corregir nada más y nada menos que lo que es lo que digamos el paper original, ya listo, terminado. Ya ahora pasó a edición de lo que va a ser ni más ni más que el próximo evento editorial, Sí. ¿sí? De Comunitario Tongobasi, que es Micofilia, Wow. el primer libro sobre el reino Fungi, ¿sí? En habla hispana, señores. Hermoso. Hermoso, Juan. ¡Wow! ¡Qué cosa Cuán tan necesario además. mal! Quiero 10. ¿Cómo? Cuán necesario Quiero 10. esta recopilación, bueno, y edición que estás haciendo para este momento, ¿no? Sí, muy lindo. Ya Creo. vamos a hablar un día sobre eso. También va a ser un tema que seguramente Bueno, tengamos como hablar. es uno de los temas que está agendado. Yo hoy por ahí, si puedo, técnicamente hago una encuesta para mostrar los temas que tenemos ahí en carpeta para tratar en la próxima. Y Mundo Fungi era uno de ellos. Por ahí puede ser el Mundo Fungi. próximo. Sí, están de acuerdo. Les cuento que terminé llorando yo, terminé cuando puse al fin, terminé llorando. Porque me pareció muy, 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 muy linda la propuesta de cómo presentamos este reino tan particular, tan querido, tan novedoso y tan significativo, ¿no?
Así que bueno, Qué buena noticia. sépanlo, será seguramente los primeros meses del año entrante, que ya lo tendrá en sus manos, Bien. porque ahora ya estamos prácticamente a fin de año, no creo, teníamos muchas ganas de que saliera para Navidad, no creo que lleguemos, pero bueno, será para Reyes Magos, capaz, uno a saber. Pero bueno, estas cosas dependen fundamentalmente, ustedes saben que los tiempos editoriales son bastante complicados, Sí, no pero son lo lo que importante es que el material... uno gustaría, pero bueno, estábamos ahí a merced. Yo siempre digo que un libro es como un disco para el músico, ¿sí? O sea, vos lo podés tener todo el material listo, grabado, mezclado, pero bueno, de ahí a que salga, hasta presentarlo, bueno, lleva su tiempo. Y sí. Así que, bueno, una alegría para mí terminar eso, siempre de la mano, siempre ahí con su katana, siempre afilada, de Tanaka Gentinoe, que Tanaka ya está ahí, Inoue, se que ya la veo en el chat. sí. Así que le Sí, mando un Cintia de saludo Gentinoe, siempre hay pop. a Así la que sin editora. ella, nada de esto sería posible. Así que una alegría realmente muy grande para mí. Hoy fue un día muy especial. Yo cada vez que termino hace un fin, para mí siempre es un día muy, muy especial y hoy lo estoy festejando con ustedes, ¿eh? Así que es un día muy lindo para hablar justamente del tema que vamos a hablar hoy. Muy lindo, muy, muy bonito. Qué bien, Juan. Aprovecho para saludar también a Euriver. Bueno, a Mari. Hola, Mari. Ahí a Hola, Ricky, Martín. Katari, Yanapaki. Buenas noches. Libros Hola, recomendados para Euge. investigar. Ya van haciendo algunas preguntas. Y también a Gustavo Encina, que fue uno de los primeros también en entrar. Así Oh, que vamos, amo vitalicio. Gus. Sí, qué grande. Gustavito Amo estaba Gus. por decir, socio vitalicio, ya hay que darle el carnet de socio. Uy, escuché Sí, una voz nueva. exactamente. Esa voz la conozco. Preséntese, Bienvenido, por favor. bienvenido, señor Buenas noches, buenas Máximo. noches. ¿Puedo Gracias. hacer ¿Me una escuchan pregunta bien acá indiscreta como sacando los máximo pies de la arreglo? liminalidad? Ahí ¿Puedo hacer va. una pregunta Haga, indiscreta haga. como máximo? Las que usted quiera. ¿Qué cenó? Las que usted quiera. ¿Qué cenó de rico? Comida vegana. Tuvimos hoy milanesas de arroz y porotos con ensalada de repollo bien intraterreno. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Excel, no podíamos pedir menos de usted. Excelente, excelente. Usted está No, comiendo es como la que gente que está en ya. las costumbres. Va a ser un hombre longevo Es usted. que. Sí, esta mañana tuve que ir al dentista igual a hacerme un principio un tratamiento de conducto. Casi se me explota la cara, pero bien, bien. Oh, bueno. Cuidarse. Pero esos productos de su vida anterior, Barreiro, esos productos de su vida anterior como carnívoro. De las Claro. varias. Sí, de las varias anteriores. Pero Claro, tengo, claro. descubrí una característica genética muy interesante, que ya es el tercer dentista que me lo dice. Puedo hacer cerca dentina de mis piezas dentales. Mirá, ¿Podés hacer qué? qué interesante. Que se regenere la dentina de mis piezas dentales. Se me vuelan a un pedazo y vuelve a. No, no vuelve a tomar forma toda la parte ósea, pero sí la dentina protectora, la capa, la película blanca esa que tenemos en los dientes, Claro. vuelve a crecer. Muy bien. Típico de nórdico es eso, ¿no? Si no me equivoco. Eso es muy Típico celta. de Géminis, Muy sí. celta. Sí, debe Eso ser. es muy celta. Hola Grace. Sí. Saludos a Grace, que también no nos Saludos. saluda. Saludos, saludos para todos los que están ahí. Siempre. Ustedes saben que son un público privilegiado. ¿Por qué? Porque Territorio Liminal es el primer programa post pandemia, ¿sí? Total y absolutamente intrascendente. Es el primer programa que no quiere like, es el primer programa que no te va a pedir un superchat, es el primer programa Lo que... que no queremos es tu like. No, bueno, Definitivamente. si lo regalan y tienen la intención, pero Ah, bueno, bueno. en este mar de Pero viste que trascendencia, ¿no? Que ¿viste vaya, que esta seamos cuestión tan trascendentes. particular de que los programas de streaming, por favor, poneme tu like, no te olvides de poner el dedito? Bueno, nuestro programa tiene ese nivel de trascendencia, más filosóficamente planteado, ¿no? El primer programa intrascendente de la historia de los podcasts y cosas similares que nos podamos imaginar. Así que bueno, si les parece, vamos a ir adentrándonos entonces en tema. Sí, señor. Recuérdeme, por favor, señor Max, Bueno, recuérdeme el título de hoy y ¿de qué hablar hoy, Max? Cuénteme. en el día de hoy vamos a hablar de un grupo
muy particular, un grupo muy antiguo, que como vos adelantaste en el podcast anterior, habitaba en el Valle de Punilla y alrededores, Bien, es verdad. y que dimos llamar o diste llamar en Los Navegantes del Cielo. Me encantó, sí. Comechingones. Sí. Y. Ay, se me fue, pará. Estaba improvisando. Comechingones y una cultura primigenia perdida. Tenemos Sí, esa está bien. propuesta. Sí, O tal vez no total y tan absoluto. perdida. O tal vez no tan perdida, claro. Ahí Total y está. absoluto. Bueno, vamos a ir. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer entrada? ¿O alguien del público que tiene alguna pregunta para hacer, que tenga ganas? Uy, Y sería muy no nos lindo. metemos en medio de esto. Gracias, Joaquín, por los saludos. Es un lindo momento bueno, para que pregunten ahí lo que se les ocurra sobre el tema o no. Y bueno, por ahí ya arrancamos. Puede servir como Muy bien. puntapié Bueno, vamos a para. hacer un poco de historia. Vamos a hacer un poquito de historia que me parece que es interesante dentro de las tantas vidas que me tocaron vivir. Tuve la suerte inenarrable de pasar un tiempo largo, bastante largo, en la zona norte de Punilla. Más específicamente, la zona de Capilla del Monte, la zona de Uritorco, Sí. antes de que fuese lo que es actualmente. Yo estoy hablando más o menos que yo habré llegado a la zona 70, más o menos 82. 82, exactamente. Este, con un montón de situaciones, un montón de cosas que en aquella época, la parte motora de mi interés, que estaba centrada fundamentalmente en la búsqueda en aquel momento de un grupo de personas que tenían que ver fundamentalmente con la curandería. Era básicamente eso lo que iba buscando. Claro. En medio de esas búsquedas, de esas investigaciones, aconteció en el año 1986 lo que ya más o menos, bueno, lo que conoce la zona, todo lo demás, seguramente ya sabrán, este, que fue, bueno, esta del pajarillo. Hay un micrófono por ahí que se está colando, ¿puede ser? Sí, hay algo de fondo. Sí, que no sé, por ahí hay alguien más que está dando vueltas, que tenemos un micrófono que cuela cosas. Bueno, básicamente la cuestión fue la siguiente. Siempre mi interés estuvo centrado en los grupos étnicos tradicionales de la zona. Sí, yo siempre tuve como una cuestión bastante particular, porque todo el mundo hablaba de Comechingones, de Sanavirones, pero Juan, básicamente, pregunta, ya cuando vos sí. llegaste se hablaba entonces de Comechingones y Sanavirón y cómo Sí, dijiste, definitivamente. sí. Era como una cuestión muy, muy, muy concreta. Yo tuve la suerte de cómo estaba en la zona. Yo tuve, sí, suerte y también, viste la típica situación del tipo Inchacoco, ¿no? Que, bueno, yo tuve la suerte de conocer Cerro Colorado en aquel momento, que no es lo mismo que ahora, fundamentalmente. Yo estaba muy interesado en todo lo que era la vida de Don Atahualpa Yupanqui y todo lo demás. Pero tuve Sí. la suerte de conectarme con la principal estudiosa del lugar, que es Juanina Martínez de Zurita, que es una antropóloga, una arqueóloga, que estuvo destacada y sigue destacada en el lugar, trabajando en el lugar. Ella, con el paso de los años, hoy tiene su casa en el lugar. Wow. Este, con la cual, bueno, tuve la suerte de volcarme a esa parte tan, tan linda, tan, tan increíble, que fue fue como un despertar, si bien ya estaba dando vuelta a mí, que era el tema de la arqueología. Yo tuve la suerte de trabajar una temporada con ella, una campaña con ella, que Sí. fue muy graciosa, plagada de la anécdota, ¿no? Porque cuando llegué, básicamente, Juanina, si podía tirarme con una piedra por la cabeza, me tiraba, y fue básicamente su esposo, este, el Negro Zurita, nada más y nada menos. Hoy ya no lo tenemos entre nosotros, vaya mi recuerdo para él, porque gracias a él fue que la convenció a Juanina para que me lleve a Los Aleros. No, a Los Aleros, donde están las pictografías del Cerro Colorado. Recordemos que el Cerro Colorado es un reservorio de pintura rupestre, uno de los más importantes de Sudamérica, o al menos lo fue, hasta el descubrimiento de la serranía del Chiribiquete en Colombia, que nos pasó el peine con
pintura rupestre. No, en Sudamérica estamos hablando. Bien, sí, sí. Pero hasta ese momento, Cerro Colorado era el reservorio donde había más cantidad de pintura por metro cuadrado. ¿Y sabemos, Juan, ya, o se sabía en ese momento de cuándo databan? Sí, claro, claro. Esto databa, sobre todo por el tema de lo que estaba representado en las pinturas, que las últimas pinturas fueron representadas ya con la llegada del español. Entonces sabíamos que estamos hablando más o menos de los 450, 500 años, 400 y pico de años atrás. Pero posiblemente alguna de las pinturas, porque había hay una superposición, hay como varias capas de pinturas, ¿sí? En aquella época todavía había una determinada cantidad de técnicas que no estaban desarrolladas, hoy sí, como la espectrografía, para ver qué es lo que está atrás de las pinturas, hoy se usa para ver qué otras pinturas hay. Claro. ¿Sí? Recordemos que la otra persona, que en aquel momento era el especialista número uno, y lo sigue siendo, creo yo, básicamente, en el país, es el doctor Achero, de la Universidad de Tucumán, ¿sí? Que él siempre se dedicó al tema de pinturas rupestres y petroglifos acá en la Argentina. Para aquel momento, básicamente, ahí yo me empiezo a enterar, ¿no? En esos días, de varias cosas interesantes. La primera que me empiezo a interesar es la cuestión de descubrir que, claro, esto que toda la gente llamaba como Comechingones y Sanavirones tenían otro nombre real, que eran Enia y Camián. ¿Sí? Los Enias en la parte más al sur, o sea, más lo que sería la parte de Punilla, y los Camiones más al norte, ¿sí? Que sería básicamente la zona que vaya casi para el lado de Santiago del Estero. ¿Sí? O sea que ahí ya tendríamos grupos Tonocoté, grupos Huarpes, ¿sí? Pero básicamente esta cuestión de que aparentemente lo que está representado en las pinturas eran encuentros belicosos, evidentemente, entre facciones diferentes, claro, de lo que se presume que eran estas dos etnias, ¿sí? Que había una rivalidad entre lo que eran los Señas y los Camiares, o sea, popular y folclóricamente hablando, de Comechingones y Sanavirones. Juan, sí. ¿Puedo introducir una cuestión? Cuando hablamos de Córdoba, claro, me parece que uno de los lugares más conocidos también es Songamira. Claro, totalmente. Ya sí, claro, reconocido. A ver, Ongamira tiene dos cosas básicamente al mundo, el mundo de la antropología, el mundo de la arqueología, fundamentalmente. Recuerden, yo lo que les pido que recuerden básicamente que los grupos de las sierras centrales, fundamentalmente la parte de Córdoba, la parte de Punilla, han sido posiblemente algunos de los grupos étnicos menos estudiados arqueológicamente en el país. Bien. Acuérdense que siempre les cuento que nosotros sufrimos desde hace ya muchísimo tiempo, ¿sí? Desde nuestras instituciones formativas, lo que es la antropología, arqueología sudamericana y arqueología argentina, de una incanofilia muy importante. Claro. O sea, muchos de los estudios, mucho de lo que se sustenta económicamente para avanzar en el estudio, es sobre las cosas que son básicamente increíblemente más conocidas, que es el mundo, la llegada al mundo incaico al noroeste de nuestro país, ¿sí? Ha sido fundamentalmente eso lo que más tenemos como un desarrollo, lo que más se ha trabajado. Pero básicamente estas etnias, como también podría ser la arqueología del noreste, por ejemplo, que podría ser la arqueología de Misiones, la arqueología de Corrientes, la arqueología del Chaco, inclusive, son de las menos estudiadas. Las más estudiadas son las del NOA, las del noroeste argentino, que son las que se llevan fundamentalmente por lo esplendoroso de sus piezas. Muchas veces son las que se llevan los primeros puestos y de los que más el recabo etnográfico y arqueológico tenemos. Pero las de las sierras centrales generaron básicamente una especie de punto, yo le llamo escotoma, ¿sí? Como si fuera un lugar donde no se fija la vista, ¿sí? Obviamente que hay gente que ha trabajado en eso, que sigue trabajando, pero nunca han sido trabajos con cierta espectacularidad o con cierta cuestión, porque básicamente los restos arqueológicos, básicamente los tiestos, no son tan, vamos a ponerlo así, no tienen el mismo acabado, la misma forma, y la misma, como decimos nosotros, el mismo dibujito de otras piezas que son con una cuestión estilística y una cuestión, si se quiere, con respecto a las formas y los motivos, que tienen, son más
llaman más la atención, ¿sí? Sí. Pero bueno, básicamente ese vacío generó muchas cosas. Generó que no sepamos tanto, porque básicamente estas dos etnias fueron completamente arrasadas por el español, y de ahí que Ongamira básicamente va a tener esta pregunta que vos me hacías, va a tener primero una historia, va a tener una parte antropológica y arqueológica bien determinada, y una parte folclórica. ¿Sí? La parte folclórica es la que reza, que mucha de la gente que va a la zona se encuentra con esa historia, que más allá de que no quiere decir que la historia no sea verdad, o sea, es que esta última resistencia de estos pueblos, fundamentalmente, y los pueblos que de alguna manera dieron paso a los comechingones, que era justamente la cultura ongamira, que estaban justamente en ese lugar, que están las grutas, la gruta de Ongamira, resisten la llegada, no la llegada del español, sino la llegada del hacendado, que estaba destacado en esa zona, el español ya había llegado, ¿sí? Y ahora no recuerdo el nombre, por ahí Máximo, si tiene la computadora más a mano, pues se va a acordar el nombre de este bonito señor español, que llega con sus tropas directamente a básicamente por el tema de tierras, ante lo cual se genera una resistencia activa extremadamente grande, con la cual esta historia folclórica, esta historia que puede ser mito, pero seguramente basada en elementos muy reales, que era típico de ciertas comunidades que preferían morir a ser tomados básicamente como esclavos por las capitanías españolas. Entonces, Jerónimo Vivar es el primero que llega ahí en 1558 con lo que era el marcado de lo que posteriormente fue como el camino real, que eran los caminos que ya se usaban, ¿no? Pero estaba tras la huella de Jerónimo Vivar, tras la huella del camino real, que era, no nos olvidemos que particularmente esta zona de Córdoba es lo que une el resto de los territorios y donde pasaban la mayoría de los caminos. Por eso también bien, se presume que las etnias de estos lugares tenían mucha influencia de muchos otros territorios, porque es una cultura muy muy cosmopolita a nivel central. Todos estaban de paso por eso. Claro, totalmente así. Era lo que se conoce dentro de lo que es más o menos la disposición de épocas, ¿sí? De lo que se llama la época de intercambios regionales. Sí, hoy lo que hoy tenemos, esto que dice justamente Máximo, que es exactamente así, tiene que ver específicamente con el tema de que lo que nosotros interpretamos como ese Capañán, como ese camino del Inca, este camino real, sí, básicamente era mucho más extenso de lo que nosotros pensábamos, y que la relación entre las etnias, tanto de las sierras centrales con el noroeste, inclusive con etnias mucho más alejadas, tanto del sur como del este, era una realidad. ¿Sí? Era realmente algo muy concreto. Había mucho intercambio, tanto de bienes suntuarios, como podían ser cosas muy concretas y prácticas, como también de cultura. Y esto es algo que lo vamos a ir viendo a lo largo del programa. Lo cierto es que, bueno, básicamente lo mismo que ocurre de alguna manera en aquellas guerras calchaquíes, cuando se llega a la ciudad de Quilmes, se repite la misma historia, la misma cuestión, de que muchas madres con sus hijos preferían desbarrancarse de los peñascos a ser tomadas prisioneras. Y esta historia va a quedar como, bueno, como esta cuestión de que en un momento el cerro, que es el cerro que más notorio, que es, hoy lo conocemos como Charralqueta, en algún momento se conoció como Colchiquí, ¿sí? Que en un momento era el cerro de las cosas bonitas, y que a partir de esos actos desgraciadísimos, ¿sí? De la muerte casi en masa de muchos originarios, empieza a llamarse Charralquita. Yo no me acuerdo ahora exactamente la traducción, ¿sí? Recuerden que de lo que fue la etnia de Ña de Cañare, nos quedan solamente las toponimias, ¿sí? Nos quedan solamente los registros de algunos lugares, ¿sí? Pero no tenemos, por ejemplo, al igual que pasa en el noroeste con el Cacán, no tenemos el idioma, no tenemos rastro del idioma, por ejemplo. Claro.
Sí, y los rasgos culturales, lo único que nos Como la queda mayoría, ¿no?, de son. las lenguas originarias de la Exacto. región. Eso no quiere decir que no existan personas todavía que de alguna manera manejan una cierta cantidad de palabras o una determinada cantidad de cosas. Esto es muy posible que en algún lugar perdido, yo he tenido noticias, sobre todo para la parte de más al norte de Punilla, cerca de Cruz del Eje, de la existencia de algunas personas que en apariencia todavía conservaban como mínimo una gran cantidad de palabras, ¿sí? Pero bueno, hasta ahí no ha llegado la Y se historia. resuela. Exactamente. Entonces, bueno, básicamente el tema pasaría por este lado, pasaría por el hecho de que, bueno, en ese viaje tan particular, tengo la suerte de que, bueno, habíamos empezado con el pie tan izquierdo con Juanina y terminamos desarrollando una amistad que, bueno, lo hemos compartido con Máximo hace muy poco tiempo. Del enorme cariño y recuerdo que tiene Juanina para con mi persona, que a mí eso fue algo que me emocionó muchísimo. Pasamos muchos días enteros juntos, investigando la zona. Había una anécdota muy linda que Juanina me llamaba a mí el Mamú, porque ella es muy cordobesa, Mamú culiao, el Mamú, el cordobés, el Mamú. Entonces, Juanina, ¿qué Bautizó. hacía? Me ponía Te bautizó en delante. cordobés. Claro, y aparte me ponía a mí adelante para que yo me coma todas las uñas de gato, que me coma todos los espinillos, y ella iba atrás mío, básicamente contenta y chocha porque no tenía que espinarse. Me El acuerdo que en ese mamú guardamonte. el mamú de monte. Bueno, por la suerte enorme que tuve fue de recorrer de la mano de ella todos los aledos, tanto del Cerro Colorado, como del Cerro Veladero, como del Cerro Intihuasi. Y poder estar junto a ella, con el trabajo de recopilación de los aleros, de las pictografías, de todas las pictografías, que ella los hacía a escala, pero con una representación completa de cada alero. Es un trabajo increíble, trabajo increíble, hecho a mano. En esa época no había fotogravimetría ni nada que se le parezca. Había que hacerlo con escala, con papel escalado, lápiz, papel y horas de culo en el piso mirando las pinturas. Lo cual nos llevó también a esas experiencias tan particulares que se dan en el mundo de la arqueología cuando vos pasas mucho tiempo en esos lugares. ¿Qué cosas son las que sentís? ¿Qué cosas son las que te pasan? O descubrirte en un momento, básicamente. Casi de la misma manera que estaban las personas que trabajaron en esos lugares, cuando vos te preguntás de qué hablarían, qué harían, cómo lo harían, bueno, uno descubre que básicamente lo debemos haber hecho de la misma manera. Entonces, recuerdo que para esa época, Juanina estaba muy interesada en tratar de, si bien había encontrado registro de algo que me pareció increíble, que era el primer Rotring. ¿Se acuerdan del Rotring de la escuela técnica? Es con una plumita 01 que tenía la tinta adentro, ¿se acuerdan? Sí, Bueno, básicamente lo que Juanina había descubierto era que las pinturas se realizaban con una base de barro, sobre la cual se ponían fibras vegetales y fibras animales, que se embebían, ¿sí?, en los colores, que son el rojo, el negro y el blanco, alguna que otra vez el amarillo o el ocre. Sobre todo no se olviden que es una zona donde el rojo pega muy bien, porque hay mucho ferrite, mucho óxido de hierro. Por eso el cerro se llama Cerro Colorado, nada más y nada menos. Entonces, se envolvía en esa estructura de barro fresca, ¿sí?, de arcilla, ¿sí? Entonces se pintaba con ese pincel donde la pintura iba fluyendo muy lentamente, ¿sí?, y dejaba muy poco rastro de gotas en el piso, que eso era como un enigma. ¿Cómo habían logrado semejante cantidad de trazos? Porque los trazos eran muy sueltos, los trazos eran muy continuos, ¿sí? Lo cual llevaba a pensar que había una herramienta concreta con la que trabajar. Lo único que no encontró Juanina en aquella época, no sé si hoy quizás lo haya encontrado, ella decía: esta gente, para hacer esto con tanta precisión, con tanta soltura, tan increíblemente. Una cuestión plástica tan increíble, y se lo tienen que haber ensayado montones de veces. Entonces ella pensaba en dónde lo ensayaban.
¿no? Si lo hacían en el piso, si lo pintaban en otras piedras, si primero pensaban dónde y cómo iban a armar el alero. Pero bueno, eso eran aquellas cuestiones. Y el enorme, esta conjunción con esta mujer tan maravillosa, que allá le decían la bruja del Cerro Colorado, porque tiene un carácter increíble. Recuerdo que tuvimos dos momentos así muy fuertes. Uno fue que, jugando con un hurón, cosa que solamente a un tarado como a mí se me puede ocurrir, con uno de los hijos de Juanina, molestando a un hurón, no sé si la gente sabe más o menos lo que es un hurón, es una especie de, a ver, ¿cómo describirlo? Es un mamífero, obviamente, de patas muy cortitas, pelo negro con todo el lomo blanco, medio aplanado, ¿sí? Una cosa media rara, con cola. Es como una nutria más delgada. Y aplanada, ¿sí? Y con un humor de terrible, o sea, malos como ellos solo. Pero bueno, jodiendo con ese hurón, jodiéndolo, siguiéndolo, bueno, el hurón se mete, el uno queda ahí justito, en muy cerquita, a metros de la casa de Atahualpa Yupanqui, en agua escondida, y justamente nos encontramos ahí con el hijo de Juanina, con un alero, que no estaban los datos, ese alero, y de haber estado, para la época que Pedersen hace las primeras incursiones, que Pedersen fue el primero que registró las pinturas del Cerro Colorado, ese alero había quedado totalmente absolutamente tapado porque tenía una cantidad de sedimento muy grande. Un hurón se metía por ahí, esa capa de sedimento había cedido, y ahí encontramos con que el techo de esa oquedad estaba plagadísimo de pinturas. Con lo cual, lo primero que hicimos fue avisarle a Juanina, que no lo podía creer, porque decía, no, yo sé dónde están todos los aleros, no hay ningún alero nuevo, no puede ser que hayan encontrado un alero, y efectivamente el hurón nos llevó a encontrar lo que después se iba a llamar el alero Donata. Una cosa que fue mi primer descubrimiento arqueológico. Ustedes no se imaginan la emoción que produce eso cuando te encuentras por primera vez con algo que hace cientos de años que estaba tapado por el sedimento. Así que, Juanina, rápidamente, en una semana, seguimos todo el dispositivo para empezar a hacer la excavación. Juan, y bueno, esa excavación tuvo unos resultados interesantes. Puede ser que haya sido ahí tu primera experiencia de campo, si se quiere. Definitivamente. En el área. Y mirá de la mano de quién. Claro. Mirá de la mano. Como siempre, como primerizo, sí. A mí me tocó la zaranda, ¿no? Al que arranca por primera vez como asistente de trabajo de campo, le toca zarandear. Entonces, la persona que me enseña a mí a distinguir la cerámica de cualquier otra cosa fue precisamente Juanina Martínez de Zurita. Y me lo enseña de la manera más concreta que podía haber en el universo, que es, para distinguirla tenés que llevártela a la boca y pasarle la lengua. Si es piedra no se pega, y si es cerámica se le va a pegar un poco a tu lengua y te vas a dar cuenta. Bueno, así fue como me enamoré, ustedes lo saben, los que me conocen saben que me transformé en un tejero, buscador de tejas en superficie, enamorado hasta el día de la fecha de eso, o pasar horas haciéndolo, y con los años descubrí que me transformé básicamente en como si tuviera una capacidad extra para poder distinguir la cerámica esté donde esté, incluso a cierta distancia, lo cual me ha traído muchas satisfacciones también, ¿no? Básicamente. Pero la primera que me enseña esto fue nada más y nada menos que esta maravillosa mujer. Entonces, cuando se hace esta excavación, lo primero que me decía Juanina, estate presente a cerámica, estate presente a hueso, o estate presente a dientes y todo lo demás. Entonces, ya avanzada la excavación, empiezo a encontrar algunos restos de cerámica, y en uno de los baldes, pues ustedes saben que, bueno, se hace la cuadrícula, se va sacando de uno, se va raspando muy lentamente, se van anotando las cositas que se van encontrando, el lugar donde se encuentran, y algunas se pasan en la tierra que se revisa, por eso se zarandea, para hacer esa segunda revisión de no que no quede nada. Claro. Y
Y en una de esas zarandeadas aparece un molar, ¿sí?, de un párvulo. Con lo cual, ya eso era ya todo un tema bastante complicado. Yo me doy cuenta muy rápidamente que se trató, por el que no sabe lo que es un párvulo, de un niño, ¿eh? de un infante de corta edad. Claro. Cuando se lo llevó a Jonina, ya ahí la cosa cambió. Se siguió trabajando en... Se siguió, bueno, encontramos un mortero ceremonial en ese alero, ¿sí? Y un enterratorio, ¿sí? Lo cual fue realmente un descubrimiento muy fuerte. Sí, era un descubrimiento. Acá yo quiero resaltar algo muy importante, sobre todo en la figura de Juanina Martínez de Zurita. Me acuerdo que en un momento ya estaba todo descubierto, ya teníamos todo, era un territorio mixto, estaba el mortero, había cuar, había restos de textil. Era definitivamente un descubrimiento de alta importancia. ¿Por qué? Porque no hubo otro, ni va a haber posiblemente de ese tipo, que esté en un alero, ¿sí? No es que estaba en otro lugar, no, estaba precisamente en un alero. Sobre todo porque hasta ese momento solo se habían encontrado media docena de cuerpos bastante aislados en todo lo que era la zona de Cerro Colorado. Hoy la cosa es diferente. En el año 2018 se encontró un enterratorio comunitario con más de 60 cuerpos, creo, posiblemente más. Ahí estamos pasando, Juan, algunas de las imágenes rupestres que estabas comentando. Para que puedan ver menos de qué se trata. Entonces, bueno, básicamente me acuerdo que nos retiramos a almorzar. Me acuerdo que también estaba, ay, no me puedo acordar el nombre ahora, nos acompañaba en ese momento un artista plástico con el cual todavía nos comunicamos una vez cada tanto. Ahora no me puedo acordar el nombre, qué lástima, porque a Juanita le gustaba rodearse de gente de diferentes especialidades, como para poder discutir su trabajo. Cuando ella se enteró que yo era psicólogo, se divertía mucho, porque ella me decía, en su cordobés maravilloso, si yo iba a empezar a ver penes y vaginas por todos lados. Entonces nos divertíamos mucho. Lo que sí pude aportar yo en aquella oportunidad fueron dos elementos con respecto a los aleros, que estaban conformados como si fuera básicamente un dibujo, que nosotros cuando hacemos, le pedimos un dibujo, por ejemplo, a un niño, o le pedimos un dibujo a una persona, hay cierto tipo de ordenamiento en la hoja que nos permite tener en cuenta qué cosas pertenecen al mundo real, qué cosas pertenecen al mundo por ahí más de los deseos, las cosas, las fantasías, qué cosas son las más concretas que pueden llevarnos a pensar en una situación traumática. Bueno, pero los aleros tenían esa disposición en general, lo cual ya de por sí era un descubrimiento. O sea que era el segundo que hacía. Y el tercer descubrimiento importante que hacía era que en un momento estábamos con Juanina y ella me decía, mirá cómo me ha sido despedido, cómo carajo hicieron para pintar esta pintura en este lugar. Ante lo cual yo le digo que por qué pensar que tenían que hacerlo con la mano derecha, si con la mano izquierda se podía hacer perfectamente. Y eso llevó básicamente a la idea de Juanina de que había una situación de ambidiestrismo natural en la gente que pintaba, que no lo hacía solo con la mano derecha, lo hacía con la mano izquierda. Entonces, bueno, esos fueron mis aportes en aquel momento. Pero el detalle va fundamentalmente a esto. Cuando nos retiramos a almorzar, todavía recuerdo que era queso, pan y vino, porque eran las cosas que me daba el negro Zurita para que lleve, porque Juanina se embelesaba tanto con lo que hacía que no comía, había que obligarla a comer. Entonces me dice, bueno, chicos, todo muy lindo, muy bonito. Entonces le digo, Juanina, ¿qué importancia tiene este alero en particular con este descubrimiento? Ah, me dice, importantísima, sí, con esto me gano un par de premios. Dice, esto puedo trabajar, no sé cuántos papers puedo hacer con él. Y bueno, qué bueno. O sea, supongo que ahora hay que hacer la declaratoria. No, me dice, algo que hay que hacer es volver a taparlo y que no se entere nadie de lo que hay acá. Ni dónde está. ¿Por qué? Digo, no entiendo cómo. No, me dice, no, Juancito me dice, no. A ver, dice, lo primero que yo quiero que vos entiendas es que yo puedo ser arqueóloga,
puedo ser antropóloga, puedo ser una profesional, puedo tener un doctorado, me dice, pero lo primero que soy es una madre. Y una madre enterró a sus hijos en ese lugar, y eso es lo primero que yo tengo que respetar. Así que metódicamente puse toda la tierra en el mismo lugar, y hasta el día de la fecha, ni ella, ni yo, ni los que estuvimos en ese momento, en ese lugar, guardamos ese secreto en el corazón de cada uno con un respeto terrible e inenarrable. Y esa es la calidad de persona que Juanino Martínez necesita. O sea que yo tuve la suerte de tener esa maestra para adentrarme en el misterio de estas culturas, porque yo venía obviamente del Uritorco cuando llego allá. Y yo le contaba a Juanina que yo estaba buscando desnudadamente. Yo entendía que era una posibilidad que, si bien el Cerro Colorado, como se decía en aquella época, era la biblioteca, la zona del Cerro Uritorco tenía que haber sido la iglesia. ¿Sí? Porque tenía todas las condiciones para hacerlo. Pero que desgraciadamente yo no había tenido la suerte de encontrar un sitio que a mí me pareciera que tuviese esa impronta tan, tan importante, más allá de algunas cazapozos que pude encontrar, de unos 4 sitios de asentamiento, 4 o 5 sitios de asentamiento, alrededor de lo que es el Cerro Uritorco, el Cerro Vero, ¿sí? Y después algunos asentamientos mucho más profusos para el lado del río Dolores, ¿sí? Y sobre todo para el lugar de lo que se llama la Pampa de los Guanacos, ¿sí? Que es como si fuera camino a San Marcos Sierra Viejo, ¿eh? Ahí había logrado yo encontrar algunas estructuras, pero nunca había logrado encontrar una estructura que a mí me pareciera que tuviese que ver con esa constitución ceremonial. Las otras cosas que había encontrado, lo había encontrado en lo que es ahora el fondo de lo que es el dique El Cajón, porque hasta en ese momento no existía ese dique, y ahí había mucho, mucho, mucho material para trabajar e investigar. Había muchos morteros, había mucho, mucho acomodamiento de piedra, que era muy singular, que a mí me había llamado mucho la atención en aquel momento, pero no pude encontrar, ni en el cerro ni en las cercanías, nada que pareciese o tuviese esa impronta. Recuerdo que Juanina me decía, solo es cuestión de que busques mejor. Así que bueno, después de esa temporada que estuve con Juanina, volví con denodadísimo interés en buscar, y les puedo asegurar que pasé 10 años recorriendo el lugar. Por un lado, seguía esta pesquisa de encontrar ese lugar que nunca encontré en ese momento, y que después, bueno, seguí trabajando con otros proyectos en la zona, porque ya había toda una cuestión que tenía que ver con lo que se perfilaba, y que de hecho lo fue así, con el nacimiento de un mito moderno, ¿sí? Que están en el ground zero, ¿sí? En el punto cero, cuando un mito empieza a establecerse, que nada más y nada menos que ese mito que se va a generar en la zona fundamentalmente del Cerro Uritorco, de las Gemelas, que se va a generar alrededor de los Terrones, y obviamente también llegó esto a Ungamira, quizá un poquito más allá. Pero bueno, fue fascinante estudiar in situ y en primera persona, ¿sí? Y con un lugar, a ver, ¿cómo decirlo? Total y absolutamente privilegiado, porque yo tuve la suerte de incorporarme a lo que era la familia de los puesteros del Cerro Uritorco en aquel momento, que trabajaban para la familia Fontaine Silva, que era la dueña del cerro en aquella época. Y al convivir con ellos, pude de alguna u otra manera asistir todos esos años hasta el 96, que fue el furor de la cuestión platillista, del portal 1111, del contacto extraterrestre y todo lo que se puedan imaginar. O sea, básicamente yo hacía base ahí cerquita, o enfrente de lo que es ahora la entrada del cerro, y después ya me fui yendo más hacia el monte, y ahí yo tenía mi lugar, pero siempre conviviendo con doña Emma. Emma Campos y con don Arnoldo Luna, con sus hijos, sus 3 hijos, y para mí fue posiblemente la etapa de mi vida más hermosa y donde tuve la oportunidad de aprender la mayor cantidad de cosas. Juan, había un lugar, sí. Ah, bueno, imagino por ahí que ya te estabas adentrando por ahí más
en el tema, pero te iba a preguntar eso, ¿cómo llegamos o cómo llegás a divisar, si se quiere, esta zona en Punilla, este observatorio, ¿no?, astronómico que nos decías la vez pasada, de 8.000 años? Acá viene la cuestión. Básicamente tiene que ver con el hecho de que había un lugar que siempre me llamó la atención. Es una piedra ubicada en un lugar que se llama Los Mogotes, una piedra de altura, que si vos la mirás desde el ángulo tradicional, que es el ángulo donde está el pueblo, casi inclusive desde las cercanías del cerro hacia el oeste, es una piedra que prácticamente tiene una forma circular. Esa piedra siempre me llamó poderosamente la atención. Yo esto lo cuento en un libro que es recopilación de Sebastiano de Filippi, que se llama Proyecto X. Cuento tres experiencias que me ocurren a mí en el Cerro Uritorco, entre ellas una que tiene que ver la forma como yo llego, ¿sí? De forma, se podría llegar a pensar que casual o no, llego a encuentro el camino, con una situación muy poco común, encuentro el camino sin encontrarlo, porque yo iba siguiendo otra cosa, iba siguiendo un niño que hacía cosas muy extrañas, a medida que el niño me iba llevando directamente a este lugar. O sea, el niño me termina llevando nada más y nada menos que a la Piedra Bula. Ahí va. Que es este lugar que para mí era tan importante que yo no sabía por dónde entrar. Que vos la veías de lejos. Yo la veía desde lejos. Cuando yo, esa tarde, me acuerdo que estaba en compañía de dos compañeros de la facultad, de Psicología de Rosario, que me acompañaban en ese momento, y de golpe y por razón nos encontramos a 100 metros de la Piedra Bola, lo cual me permitió acceder a ese lugar en un momento muy pristino, muy, muy, muy donde no iba casi nadie a ese lugar. Y encontré varias cosas, lo cual me llevó a pensar que estas cosas que encontré en el lugar, ciertos acomodamientos de piedras, ciertas piedras paradas, ¿sí?, el tema de que la piedra estaba apoyada sobre una plataforma, a mí me daba la sensación de que esto era importante, pero no podía relacionarlo básicamente con ninguna otra cosa. Claro. Pasaron los años, ¿sí?, muchos, no pocos, y un día, cuando digo pasaron los años, pasaron los chingones, décadas. Pasaron años, pasaron el plato volador, pasaron los maestros estelares, pasó la comunidad, la Hermandad Blanca, pasó San Germán, pasó el Rayo Violeta, pasó Guillermo Alfredo Terrera, pasó Ángel Cristóbal Paulán, y bueno, todo eso fue pasando durante todos esos años, de alguna manera en los cuales a mí me tocó convivir en ese lugar en compañía de yo digo mi perro, en realidad yo era su amigo, no era mi perro para nada, que era el Murchico, quien recorrí toda la zona y que fue mi guía en toda esa época. Básicamente el tema fue el siguiente, o sea, como ya después todo se había tornado en una situación muy confusa, muy compleja, cuando me llega la noticia de que supuestamente en un lugar que yo no había pisado nunca, porque no me interesaba en absoluto, porque tenía que ver con españoles, básicamente, que era el Palacio Maldujar, o sea, yo sabía que no quería saber nada con españoles, entonces nada que tuviera que ver con la cultura española me llamaba la atención, así que no iba a ir nunca a Pueblo Encanto a nada. Claro. No me interesaba. Ni su construcción, ni los libros del Duque, o el, no me acuerdo qué carajo era. No me interesaba sus azulejos toledanos, no me interesaba. Entonces, cuando me llega la noticia de que supuestamente se había encontrado algo en la zona del Pueblo Encanto, lo desestimé total, completa y absolutamente. Como otra más. Claro. De las tantas tradiciones turísticas que estamos tan acostumbrados en la zona de Córdoba, ¿no? O sea, de Córdoba vos tenés un hilo de agua y te arman el paseo al Chorrito. Cosa que es maravillosa. Yo eso lo festejo mucho y me parece maravillosa la creatividad que el cordobés tiene para ese tipo de suceso. Así que, básicamente lo desestimé. Pasaron los años y me toca hacer un trabajo, justamente, estamos trabajando con unos talleres, y la persona que nos invita a hacer esos talleres tenía un lugar que era prácticamente aledaño a Pueblo Encanto. Yo no quiero mentir, Máximo, vos estabas ahí, sí, claro.
Sí, claro, estábamos a 150 metros del lugar. Exactamente. Entonces me acuerdo que cuando el caro, el fondo de este lugar, al cual nadie le daba cinco de pelota, automáticamente empiezo a descubrir cosas que me parecían sumamente interesantes. Los morros de piedra, ¿sí? Una cuestión alineada hacia Pueblo Encanto, ¿sí? Cierto tipo de afloramientos de cuarzo, ciertas cosas que también se veían hacia la derecha, hacia la izquierda y enfrente, con lo cual me lleva a pensar a mí en ese primer momento que yo estaba en un lugar que había sido básicamente utilizado, ¿sí? Y que tenía un orden, tenía un porqué. Esto con los años sucede que de loco se acostumbra. Hay como una especie de cuestión que se da muy naturalmente, donde rápidamente el ojo te indica que acá hay algo que está acomodado. Esto no es natural, ¿sí? Esto no es, más allá de que la impronta sea natural, acá hay un acomodamiento, acá hay un aplanamiento, acá hay un acomodamiento de piedras, estas piedras se cayeron. Eso me lleva a pensar a mí, ya en aquel momento que tenía que visitar Pueblo Encanto. Digo, che, a ver, no sea cosa que esto sea verdad. Algo Bueno. que nos llamó la atención, no sé si te acordás, fue la segunda noche que estábamos ahí, que había bastante luz de luna, y era que se formaba como una dirección en la veta del cuarzo. Estaba Totalmente. como muy direccionada hacia Hacia ese lugar, precisamente. Bueno, nos tocó la pandemia. Yo me acuerdo que ya había hecho yo en esta época ya estaba trabajando con la gente del equipo de investigación del Shincal de Quimiville, de la Universidad de La Plata. Y yo me acuerdo que ya había planteado justo para meses después de lo que iba a ser la pandemia, una visita al lugar para ver si inclusive lo habíamos pensado, inclusive con Pastore, que es el arqueólogo que se encarga, que está en ¿cómo es que se llama? En el museo de Carlos Paz. De Carlos Paz. Máximo de Carlos Paz, exactamente. Dijimos, che, bueno, vamos con Pastore por el tema de los morteros, a ver qué le parece, con el director, con Cute Monalejo, que es el director del proyecto de investigación de Xincal, a ver si encontramos algo, qué sé yo, de última, vemos, si no hay nada, no hay nada, y si encontramos algo, estaría bueno. Bueno, eso se frustró, pasó la pandemia. Y en un momento de hace un par de años atrás, estando justamente ahí en Los Cocos, en la casa de Máximo, justamente, con otro trabajo, otra cosa que estábamos haciendo en ese momento, nos llegó el momento para visitar este Pueblo Encanto. Bueno, fuimos, salían unos morlacos, te digo, que los pagué muy gustosamente, ¿eh? Pagué muy gustosamente los cuatro que estábamos, que era Pedro Inoue, Mariana González, Máximo y yo, entramos a visitar el lugar. Y fue automático, fue automático. Cuando veo las disposiciones megalíticas que había, el golpe fue enorme, porque lo primero que veo son de tanto trabajar en el Xicalco con las alineaciones astronómicas. Lo primero que veo, casi como que me salta al ojo rápidamente, es que el lugar estaba plagado de alineación. Y eso me parecía imposible. A todo esto, yo ya me había enterado, antes de la pandemia, de que había presuntamente un trabajo realizado por un arqueólogo a pedido del dueño del lugar de Pueblo Encanto, de apellido Lucenzo. Yo siempre me los confundo. Sí, hay uno que es Carlos, que creo que es el actual, y el anterior creo que era Marcelo. Al revés, ahora Marcelo y antes Carlos. Antes Carlos, muy bien. Entonces Marcelo encarga una prospección arqueológica a una persona que increíblemente yo la conocía de Catamarca, la conocía del Xincal, la conocía de Belén, que era nada más y nada menos que el arqueólogo Darío Iturriza. Bueno, ahí empiezo más o menos a personarme de ese trabajo que había hecho Iturriza a través de algunas páginas de otras personas que les vamos a contar, que en este momento tuvieron acceso a ese al documento final.
que con ese documento el dueño hace que se declare de interés, ¿cómo se llama? Histórico nacional o algo así. Por ahí vos me ayudás ahí. Sí, interés cultural provincial. Provincial, la provincia de Córdoba lo declara como de interés cultural y arqueológico. Y arqueológico. Con lo cual ya estamos en una situación bastante diferente a mi incredulidad del inicio, ¿no? Lo primero que me llama la atención, y debo decirlo con mucha cautela quizás y también con mucho respeto, a mí me llama un poco la atención de una datación presumible que estaba en ese trabajo de prospección, en el cual el equipo, creo que es el doctor Darío Iturriza, llega a la conclusión de que se trata de un pucará, lo cual básicamente me parecía que no había nada por la zona que se parezca a un pucará por la disposición que tenía, cosa que confirmo cuando llegamos al lugar. Pero lo que me llama la atención era una datación en limolita, ¿sí? Limolita es un sedimento calcáreo ferroso que se suele generar como depósito en ciertas piedras. La piedra no es datable, la piedra no se puede datar. Ya yo no puedo hacer una datación de cuántos años de esta piedra, no. Lo que puedo hacer es, si tiene un sedimento de algún tipo, puedo datar el sedimento. Da la casualidad que hubo un mortero vertical, lo cual ya es un tema, que hubiese un mortero vertical, o sea, cuando hablo de los morteros son horizontales, ¿sí? Este particularmente era un mortero vertical, donde había pasado agua durante muchísimos años, se hace el depósito de limolita y sobre esa limolita se hace la datación. Y esa datación da una cifra interesante, da una cifra de que esa horadación en la piedra tenía no menos de 8.000 años. Lo cual, si ustedes se acuerdan que Caral tiene 7.500, ¿sí? Estamos hablando de esa época, 500 años antes, ¿sí? Que puede ser más o menos, porque la datación de limolita no es total y absolutamente exacta, ¿sí? No es como si hiciéramos una datación en cerámica, como si hiciéramos una datación en algún elemento orgánico. Puede ser carbón, que puede ser un resto humano, o lo que fuera. Entonces, básicamente, cuando llegamos a ese lugar, lo primero que estábamos ahí con Máximo, bueno, Mariana ya sabe mi locura por esas cosas, pero también, pero lo primero que le digo a Máximo, che, Máximo, esto no es un pucará. Cuando miro hacia el este, noto rápidamente que tengo un marcador, ¿sí? Un marcador geográfico de horizonte, que es nada más y nada menos que el Cerro Uritorco, ¿sí? Pero cuando miro hacia el oeste, ese fue mi golpe más grande, fue para mí un momento, de esos momentos que uno recuerda de cuando te pasan estas cosas de descubrir algo. Lo primero que veo es que esta famosa piedra bola, esta piedra circular, que tanto me había llamado la atención a mí en aquel momento, está a nivel de horizonte, ¿sí? Orientada específicamente a este lugar. Este lugar mira de alguna manera a esa piedra. Claro. Recordemos que cuando vos llegás a Capilla del Monte y te encontrás esa piedra, siempre la vas a ver en una altura, está bastante alta, o sea que es un punto muy alto en Capilla. Lo cierto es que este sitio está a la misma, casi a la misma altura, un poco más abajo que la piedra, lo cual te la pone como marcador de horizonte astronómico hacia el oeste. Automáticamente Máximo me hace ver de que no solamente tengo esa piedra, sino que tengo dos marcadores más, o hasta tres, en la misma línea de horizonte. Más allá de que los marcadores in situ no están todos en el mismo lugar, sino que la perspectiva desde ese lugar en particular nos presenta un horizonte del oeste, un horizonte astronómico con una formación y una estructura que no puede ser no artificial. Esto no era un acomodamiento casual, sino que era algo que estaba total, completo y absolutamente relacionado con este lugar que estábamos pisando. Automáticamente ahí empezaron las primeras ideas,
Y cuando empezamos a recorrer el lugar, me encuentro con una segunda sorpresa, que hay una intervención en el lado norte de la estructura. Convengamos que se trata de una estructura completamente de índole megalítica, con piedras enormes, ¿sí? Muchas de ellas trabajadas con una finura superlativa, completamente superlativa. De hecho, el lugar tiene calles orientadas, tiene callejones, o sea, definitivamente ese lugar reunía todas las condiciones de este sitio que había buscado durante más de 10 años y nunca había encontrado. Esta intervención en el lado norte es una intervención de pircado, ¿sí? Donde hay pircas que marcan canchas ceremoniales de cultivo, ¿sí? En un número de 7 a 8, ¿sí? Más o menos son 7 u 8 plataformas, ¿sí? De cultivo con algunas estructuras. Dentro de unas estructuras está este mortero vertical. Y ya eso para mí fue, bueno, fue como si necesitaba algo más, más allá de que básicamente interpreto que esa parte es una intervención moderna, o sea, más cercana a la época de la conquista, o previa a la época de la conquista, con una forma de trabajo básicamente que tiene que ver con las culturas del noroeste, sobre todo las diaguito cachaquíes, no inca, no hay nada que sea neta, pero sí está esta cuestión de la forma de la terraza, la cancha de cultivo ceremonial, que son pequeñas, alargadas, con ciertas entradas y salidas muy típicas, que son típicas del mundo andino. También tener en cuenta que sobre la parte más alta de lo que sería, vamos a ponerle nombre, la pirámide principal, están los espejos. Hay 3 espejos grandes de agua, que son lugares de observación del cielo, y hay uno más enfrente donde está el sillón. Exactamente. Bueno, en lo que empezamos a ver, vuelvo al poco tiempo, y ahí ya hacemos un trabajo más exhaustivo con Máximo, una jornada de trabajo maravillosa, donde estábamos tan manija que nos olvidamos hasta de comprar comida. De pedo habíamos llevado agua. Justo estaba hablando de comida. Sí, agua teníamos. Bien, fundamental. Sí, robé tunas. Fundamental llevar agua. ¿Y unas tunas? ¿Les hago una interrupción? ¿Puede ser? Sí, por favor. Les aviso, bueno, a todos los liminariers, a todos los oyentes, que hay una encuesta ahí en pantalla sobre qué tema hablar para el próximo programa, así que si quieren ir votando, genial. Excelente. Y bueno, nada, escuchando, Juan, me acordé de algo, no sé si vos lo querías mencionar, pero al paso, ya que estoy, lo digo, que es igual, este lugar había sido ya inspeccionado, investigado en algún momento. Sí, había sido trabajado básicamente por el doctor Darío Iturriz. Ahí va, claro. Y llega a la conclusión que se trataba de un cucará. Cuando yo empiezo a ver estas alineaciones, que tengo 2 horizontes astronómicos, cosa que ya conocía por los trabajos fundamentalmente con el doctor Ricardo Moyano, que él es arqueoastrónomo, con el cual tuve la oportunidad maravillosa de trabajar en el Xincal y actualmente tener una amistad que perdura con los años, que fue el que más me ilustró en los aspectos más formales. Yo siempre practiqué una arqueoastronomía que yo le llamo tradicional. Sí. Mi arqueoastronomía es con palitos, con lanitas. Máximo se reía mucho, porque bueno, Máximo tiene la anécdota de cómo estaba haciendo eso, las marcaciones. Contalo vos, Máximo. Sí, no, las marcaciones básicamente constaban en un hilo rojo que no sé cómo había quedado dentro de la mochila, porque teníamos agua, el compás, 2 o 3 lápices, íbamos marcando sobre el piso direcciones y la brújula, fundamental. Pero bien, bien austero, pero mucho más preciso de lo que algunas herramientas a veces tienen. Así que bueno, el doctor Moyano, él siempre anda con su estación total a cuestas, y yo le decía siempre que yo con 2 palitos, con una lala y con un par de cosas, básicamente, y con una jarilla cerca, yo me orientaba.
con lo cual se divertía muchísimo. ¿Tenemos alguna entrevista? Me acuerdo, creo que en la transmisión del Inti Raymi del 2020 con Moyano, muy interesante, que bueno, en algún momento estaría bueno ahí si la podemos volver a subir. Pues me Sí, sí. encantaría porque es un lindo momento. Un Sin lindo duda, momento. sin Ricardo duda. estaba viviendo todavía en Argentina en ese momento, hasta viviendo en Chile. Pero bueno, igual seguimos en comunicación seguido con Ricardo. Bueno, siguiendo un poco con el relato, bueno, ahí empezamos ya esa tarde, cuando llegó el final de la tarde, ya teníamos una cantidad de datos concretos y material que nos hacían pensar que, en principio, a diferencia de las culturas del noroeste, esta cultura, que no tenemos idea qué cultura es, ahora después vamos a hacer hipótesis de qué cultura puede ser, Claro. orientaba, si la importancia está orientada hacia el oeste, no hacia la salida del sol, sino hacia las puestas del sol. ¿Sí? Definitivamente, con Máximo dijimos, bueno, che, el sol tiene que caer en algún momento del año, siempre uno pensando muy, 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 muy toscamente en esa piedra. En esa piedra tenía que caer. Entonces me acuerdo que ahí vino la primera sorpresa, cuando apuntamos todas las hipótesis preliminares que teníamos, cuando empezamos a apuntar la brújula, no nos daba. El lugar Duraron está 15 inclinado. minutos. Claro. Totalmente inclinado, no nos cerraba nada. O sea, el sol no iba a caer ahí. Bueno, básicamente tuvimos que rearmar sí, toda la hipótesis básica que teníamos y empezar a fijarnos con mayor detenimiento qué pasaba con esos marcadores en el oeste, lo cual nos llevó un tiempo. Pero lo que sí sabíamos a ese momento, sí, que el lugar tenía una relación totalmente astronómica orientada a esas posiciones astronómicas tradicionales del mundo tanto andino como sudamericano de equinoccios y solsticios, ¿sí? Pero daba la casualidad que muy posiblemente la importancia no era como la importancia de los pueblos quechuas, los pueblos de aguitas, más influenciados por la cultura quechua, sino que la importancia estaba primero en la puesta del sol, y si la salida del sol era importante, no era la del 21 de junio, sino que era nada más y nada menos que por la orientación que tiene el lugar, la salida del sol del 21 de diciembre. Lo cual tiene muchísima lógica. ¿Por qué? Porque esa es la época de recolección para una cultura cazadora-recolectora. Claro. Hasta ahí llegamos con esa primera parte, Bien. que dijimos, bueno, che, acá tenemos algo. Obviamente se lo informamos al dueño actual, el cual nos permite, todavía hasta el día de la fecha, poder ingresar al lugar y seguir haciendo las mediciones que necesitamos. Él entiende que sí, que eso es lo que es y que es un lugar importante. Lo que no tenían hasta ese momento era ni la somera idea, ni el dueño, ni tampoco la tuvo el doctor Iturriza, de que estamos en la presencia, ¿sí?, de un complejo astronómico de una enorme cantidad de hectáreas. ¿Por qué? Porque el complejo va a estar terminado compuesto de la siguiente forma. Va a estar compuesto por este sitio en Pueblo Encanto, Sí. va a estar compuesto por, esto sería el este, ¿sí? Hacia el oeste, por esta piedra y estos marcadores que están en el horizonte oeste, en lo que se llaman los mogotes, pero la tercera parte, y no menos importante, que era que siempre tuve la sensación de que el lugar era algo, y la gente decía que ahí era, las historias contaban que era el lugar donde los comechingones se juntaban, hacer sus rituales, que era nada más y nada menos que un lugar turístico que creo que todo el mundo conoce, que es El Zapato. Cuando llegamos con Máximo y con Mauro, creo que habíamos llegado los dos, la última visita que tuvimos, que estuvieron ustedes también, cuando llegamos a la mañana al Zapato, nos damos cuenta de que básicamente el pilar que sostiene el Zapato es un gnomon, es un marcador
astronómico, que tiene todos los negativos, tiene una cancha abierta justamente en dirección oeste, exactamente la dirección hacia el oeste. Y lo que encontramos básicamente es el resto de un mortero, un enorme mortero, que está exactamente en ese lugar, no en otro. Que ha quedado ahí, no sabemos por qué, porque todos los morteros que había en la zona se los llevaron. Dicho sea de paso, fueron vendidos durante la pandemia, cosa que pareció no importarle absolutamente a nadie. Esa es la desgraciada importancia que la gente, tanto de la zona como de otro lado, le da a la arqueología de esta área del país. Claro, no tiene, lo cual nos lleva, no tiene una valorización, no hay una valorización hecha. No, para nada. Tiene un valor básicamente monetario. Sí. Los morteros, ahí, máximo seguramente no va a poder dar. ¿No? Y imagino. Es falta de interés. Bueno, entonces, sí, bueno. desidia es la palabra, porque digamos, estuvieron ahí un montón de tiempo, ocupaban lugar y bueno, no se les ocurrió mejor idea que ponerlos a la venta, y aprovechando que había poco movimiento de gente, el que tenía una chata medio grande pasaba, se lo llevaba 15, 20 luquitas y se llevaba un mortero a la casa. Una cosa terrible, pero bueno, perdimos una oportunidad muy grande de aprender muchas cosas. Pero bueno, pero increíblemente, de vuelta, que parezca increíble, encontramos el resto de un mortero semienterrado, que básicamente la gente no le da el cinco de pelota. Y encontramos más cosas en el zapato también. Lo cual, bueno, ya ahí a esa altura teníamos algo en manos. Como les contaba, comunicamos al dueño. El dueño, si bien él adhiere a que el lugar es de importancia, no tenía idea de que pueda tratarse de un centro astronómico. Y acá viene el gran tema. Evidentemente el lugar tiene varias intervenciones, o sea, han pasado varias culturas por el lugar. Pero si nos basamos en que esas piedras monumentales, que son realmente monumentales, estamos hablando de muchísimas toneladas cada piedra, ¿sí? Y que fueron trabajadas, pulidas, ¿sí? o sea, utilizando los filones de piedra para orientar alineamientos muy concretos y precisos, con diferentes tipos de formaciones muy concretas, como si tuviera lugares precisos el lugar. Más todo el tema del pircado, que indica que el lugar ya era importante y era ceremonial, porque ese tipo de cancha es para un lugar ceremonial. Para los que conocen el Xincal, es el tipo de cancha que se encuentra a la base de la escalera de la pirámide de la Luna. Son canchas pequeñas, no son para cultivo, para comer. ¿Sí? Son un cultivo ceremonial. Entonces, lo primero que nos asalta es la idea de que, che, si la datación del Himolita es real, estamos hablando de un complejo astronómico, complejo, ¿sí? No sitio, un complejo astronómico, que puede remontarse de acuerdo a esa datación que es fiable en cuanto a que fue hecha por un equipo de arqueólogos, ¿sí? Estamos hablando de un sitio de 8.000 años de antigüedad. O sea, estamos planteando la hipótesis de que hace 8.000 años atrás existió una cultura que tenía un conocimiento estelar, un conocimiento del cielo, un conocimiento de alineaciones, y trabajaron para resaltarlas, ¿sí? Muy superior al que tenía, ¿sí?, el mundo quechua al final de su periodo clásico. Wow. Lo que nos lleva a plantearnos dos cuestiones. No solamente quién era esta gente, sino de dónde provenía. Bien. O sea, cómo es que había llegado a este lugar para realizar un trabajo que podemos denominar, sin miedo a decirlo, un trabajo ciclópeo. ¿Un trabajo? ¿Cómo? Ciclópeo, de cíclopes, ¿sí? Un trabajo enorme, no solamente por el acomodamiento de las piedras, por el peso de esas piedras, solamente la piedra bola tiene que haber sido un trabajo de ingeniería enorme.
si bien los recursos forestales estaban para utilizar la madera, ¿sí? Estamos hablando de una cultura que tenía una ingeniería para hacerlo, tenía una capacidad para trabajar la piedra y tenía un enorme conocimiento estelar. Y también la cantidad de gente, imagino, varias comunidades. Totalmente. O una comunidad numerosa. Una comunidad muy numerosa. Muy numerosa. Esto no es un trabajo que hicieron dos o tres tipos. Claro. No, estamos hablando de una comunidad. Y que es un trabajo que se extendió en el tiempo. Desconozco cuánto, porque esto no fue una cosa que se hizo en una década ni en dos. Pero esta gente poseía el conocimiento para planificarlo. Claro. Para hacerlo. O sea que ya tenía un conocimiento previo. O sea, nosotros sabemos, por naturaleza, hoy, si nos planteamos en el hoy, ¿sí? Como una idea de isomorfismo, como pensar una idea de comparar ideas para poder orientarme, las personas que más conocen del cielo son los navegantes. Claro, ¿sí? Exacto. Muy bien. Exacto. Hay varios tipos de navegación. Sí. ¿Sí? Cuando yo navego con un barco es una navegación marítima. Pero sí. Cuando yo navego en tierra, como cuando navego con un GPS, puedo hacerlo con una caravana, puedo hacerlo con un auto, o puedo hacerlo a pie. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando pensamos en este título de navegantes del cielo, me parece bello. ¿Por qué? Porque era gente que de alguna forma, ¿sí? de algún tipo de navegación, había obtenido ese conocimiento hace 8.000 años atrás, en el medio de las serranías centrales en el norte de Punilla. No estamos hablando de Perú, no estamos hablando de Chanquillo. O sea, al día de la fecha, el observatorio astronómico más antiguo, con 4.500 años, es el observatorio de Chanquillo en Ancash, en Perú, en la costa norte de Perú. Bien. Y acá estamos hablando de un centro astronómico que lo dobla prácticamente en edad, ¿sí? Con elementos terriblemente notorios, ¿sí? Y con un conocimiento, es el mismo conocimiento que tenía la gente de Chanquillo. Claro. Entonces, acá empiezan a pasar estas cosas que, bueno, que después suelen ocurrir, que son bastante anormales. Obviamente, todo esto hay que certificar. ¿Lo que significa? Acá tiene que venir un Ricardo Moyano o otro arqueoastrónomo a decir, che, bueno, esto que ustedes plantean, sí, es así. Porque una cosa es que yo lo mire, que yo lo vea, por más experiencia, y la tengo, pero yo no soy un arqueólogo, no me recibí todavía ni de antropólogo, entonces, por más que tenga una visión y una mirada profesional sobre el tema, ¿sí? No es una mirada, no es la mirada del entusiasta que dice, ay, qué lindo, mira, me parece que, sino que es tratar de basarnos en hechos total y absolutamente concretos para poder, como mínimo, empezar a respaldar ese hipótesis. Entonces, básicamente, lo primero que se me ocurre, bueno, empiezo yo a ver que había otras personas interesadas, con las cuales hoy conformamos básicamente un equipo interdisciplinario, porque era gente entusiasta de estas cuestiones, que tenía la idea de una cultura megalítica muy antigua en la zona, y que realmente esto es real. ¿Sí? Más allá de que puedan sostener otro tipo de ideas, pero es muy respetable el trabajo que ellos también hicieron. Con lo cual, en vez de competir, ¿quién la tiene más larga? ¿Quién tiene más datos? No, decidimos entre todos, de alguna forma, trabajar en conjunto. Haceme, por favor, Máximo, ¿cómo se llama la persona? Porque yo estoy mal de la memoria, ya a esta altura de la noche tengo la cabeza media quemada. Gustavo Fernández es uno, y Emma Giudici es los dos que me acuerdo ahora. Muy interesante, ¿sí? De recopilación de datos, en situ, pero no tenían esta información de que estamos en presencia justamente de un observatorio astronómico, con lo cual ahora todo ese trabajo que estaba de alguna manera repartido, entusiastas, y nosotros y algunos más, y ojalá que se sume a esto equipo de profesionales, que eso tenía que haber pasado en el mes de septiembre, y lamentablemente no pasó, pero sí va a pasar antes de fin de año, donde haya equipo de la Universidad de La Plata, donde diga, che, bueno, sí, acá tenemos algo.
De alguna manera esto ya está certificado. Lo que no está certificado como observatorio astronómico. Está certificado como Pucará. Claro. ¿Sí? Claro, eso me parece un dato importante. ¿Por qué no es un Pucará? Porque Pucará básicamente hace referencia a una fortificación, a un lugar desde el cual uno tiene acceso a una visual más amplia de desde dónde vienen las cosas y las personas, y básicamente no funcionaría como Pucará porque da la sensación incluso que estaría casi como enterrado ese lugar. No tiene una vista ampliada como si fuera, por ejemplo, el Pucará de Tilcara, claro. Que sí es un lugar bien amplio y bien alto donde uno tiene una visión bien ampliada. Exacto. Claro. Es más, y aparte no estaría defendiendo nada, básicamente, ¿no? No estaría haciendo una defensa de absolutamente nada. Entonces, bueno, bajo esas circunstancias, lo primero que se me ocurre a mí es, bueno, es darlo a público en un programa, quiero que Cielos Profundos, de Fernando Diz, de allá de Capilla del Monte, que hoy está pasando por un momento interesante, donde tiene cierta injerencia en el municipio, donde le doy la primicia a él de este descubrimiento que estábamos haciendo. A los fines de intentar, de alguna manera, llegar y acercarnos al municipio para ver, bueno, cuántas posibilidades había de encarar un proyecto conjunto desde la asociación nuestra, desde interesar, en este caso a la Universidad de La Plata y a la Universidad de Córdoba, para darle una nueva mirada a este lugar. Nuevamente, ¿con qué nos encontramos? Con que sí, la desidia de siempre. Como el lugar es un lugar privado, el municipio no quiere saber absolutamente nada, no le interesa, no está dispuesto a participar en ningún tipo de nada. O sea que, si lo quieren hacer, háganlo, bánquenlo ustedes. O sea que, básicamente, todo esto, como siempre, ya es algo que estamos acostumbrados, trabajado completamente a pulmón y con cada peso que juntamos en nuestro bolsillo, con lo poquito que nos queda, que podemos llegar a juntar para poder llevar adelante este tipo de proyectos. O sea, más o menos, si lo vamos pensando por ese lugar, a ver, si vamos a 7.000 años atrás, bueno, vamos a tener dos culturas que básicamente nos pueden empezar a ilustrar sobre anteriores, o sea, vamos de acá, desde el presente para atrás. Periodo colonial, llegada del español, Enía y Camiales, Comechingones, Sanavirones, seguimos para atrás, cultura Ongamira, ¿sí? Y después ya más alejado de cultura Ongamira, vamos a tener lo que es la cultura Ashampitín, más o menos hace unos 6.000 años, y 7.500, 8.000 tendríamos los registros que hace el doctor Alberto Arras González, fundamentalmente en Pampa de Olán, en lo que él va a denominar como cultura Ampayango o Ampayán. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando hablamos de la cultura Ampayán, hablamos de la cultura Champitín, hablamos de la cultura de cazadores-recolectores precerámicos. ¿Sí? Sí. Ahora bien, si la edad de la datación es fiable, estaríamos entonces en que una fracción post-Ampayango o Ashampitín o una mezcla de estas dos, ¿sí? Si bien tenía una cultura cazadora-recolectora, porque era lo más conveniente, ¿sí? Y no tenía una arquitectura esplendorosa, como nosotros vamos a conocer, en el noroeste o más hacia el norte, en Bolivia y en Perú, sí tenían un conocimiento que era realmente superlativo con respecto a cuestiones básicamente astronómicas. Ingeniería, astronomía, ¿sí? Y seguramente otras. Ahora, cuando hablamos de algo precerámico, no se rasguen las vestiduras. La cultura caral es considerada precerámica, por ejemplo, sí. En 7.500 años atrás. Y eso no impidió una espectacularidad de construcción. ¿Sí? Sí, ¿qué decías, Máximo, por favor? No, como un dato que hace poco lo encontré, que por qué tendría sentido que la cultura, por ejemplo, la cultura Champitín, que eran cazadores-recolectores, tuviera toda esa lógica
desde mirar el cielo para prevenir o para dar cuenta de determinados eventos. Por ejemplo, las grandes cosas que cazaban eran las corzuelas y todos esos animales que justamente a partir del 21 de diciembre tienen una migración de territorio por una cuestión de pastura y se aproximan desde el oeste hacia la zona de Capilla del Monte. Claro. Entonces, digamos, también tiene toda una lógica de el por qué, bueno, ni hablar de lo que recolectan, mistol, chañar, algarrobo, que empiezan a florecer, es la primer tanda de maduración del fruto. Entonces, más allá de la espectacularidad, que no es menor, del mirar el cielo, sino también tiene fines muy prácticos. Lo que para mí es increíble es que se les haya ocurrido hacer piedras de 4 toneladas para marcar un evento por ahí que tenía mucho que ver con la forma de vida que tenían esas comunidades. Totalmente. O sea que básicamente tenemos una cultura, estamos demasiado acostumbrados a pensar que una cultura con ese grado de conocimiento tiene que haber desarrollado una especie de civilización. No necesariamente. Una cultura de este tipo puede haber sido tener una enorme sencillez en un montón de aspectos y una gigantesca complejidad en otros. Entonces, sabemos que si el lugar es un lugar que estaba dedicado a la observación de los astros, era un lugar ceremonial sin ningún tipo de lugar a dudas, que convocaba enorme cantidad de gente para ciertas épocas del ciclo también. Las condiciones para eso están en el lugar, están. ¿Hay registro de grandes cantidades de morteros comunitarios? Efectivamente, a no menos de 500 metros de lugar. Que también lo hemos recabado también con la ayuda de otros vecinos, que cuando nosotros sacamos esta información al público, la gente que escuchó allá de Capilla del Monte muy gentilmente empezó a llamarnos y a contarnos y a mandarnos videos y a mandarnos fotos de los morteros que estaban cerca del lugar. Entonces, miren qué cosa linda. Bueno, yo básicamente siempre digo que si este lugar algún día tiene que ser recordado como alguien que lo descubrió, no somos nosotros. Nosotros simplemente lo vimos. La gente que lo descubrió es la gente que trabajó para Lusensoft y que desmontó el lugar. Porque este lugar estaba totalmente lleno de monte hasta no hace tantísimos años atrás, sobre todo antes de la, más o menos para el año 2000, era todo monte. Cuando Lusensoft quiere agrandar un poco su parque temático, decide desmontar esta zona y ahí es donde se encuentra por primera vez con todo este descubrimiento de piedras, de cosas enormes, de morteros, de construcciones, de pircas. O sea que vaya de acá mi reconocimiento, como lo digo siempre, para estas personas sin nombre, hasta hoy, ojalá que en algún día los tengamos, estos obreros que simplemente por un jornal descubren una maravilla como es precisamente esto. Ahora bien, hasta acá la versión formal. A mí, antes de entrar a la última parte, que es la parte más graciosa, si se quiere, o la parte, bueno, parte que tiene que ver con este mundo tan particular, me gustaría que tanto Monshir como vos, Max, sí, le cuentes a la gente, bueno, ¿qué les pasó a ustedes cuando llegaron al lugar y se lo mostramos? Bueno, yo justo les iba a preguntar un poco eso, ¿no? ¿Cómo habían ingresado? Bueno, ¿cómo lo sintieron? ¿Y qué recaudos también? Además, no solo del agua y lo que hacía falta tuvieron. Pero bueno, que nos cuente Moshir, si lo tenemos a ver ahí. Sería muy lindo escuchar el relato de Moshir. ¿Estás por ahí? Sí, acá estoy. Bueno, primero que nada, es llamativo, digamos, sigue siendo llamativo, lamentablemente, ¿no? Que sea impactante. O sea, por un lado es impresionante, ¿no? Pero también por ahí cierta contradicción de cómo puede ser que esto no sea completamente conocido, famoso, ¿no? Lo mismo que le debe pasar a cualquier persona cuando llega al Xinkal y dice, no, o sea, no puede ser, ¿sí? Que a mis 45 años, a mis 65 años,
me haya recién enterado, porque alguien me contó, porque alguien fue, porque la conoció a Rosita, por lo que sea, de un lugar, por ejemplo, como el Xinjiang, ¿no? Es como de piso, es raro, es fuerte, llegar a un lugar. Encima, no sé, en mi caso también, ¿cuántas veces habré viajado a Córdoba y a la zona? Millones. Y no tener ni el título, ¿no? Digamos. Entonces, por un lado eso, y después, pues, bueno, el recibimiento de un personaje, ¿no? Muy particular. El innombrable, dejémoslo sin nombre. Olaf, ¿Qué momento? ¿sí? Pongámosle, bueno, no Hola. sé cómo poner. Olaf. Hola, hola, está bien, hola, bien. Es difícil, viste, hablar sin caer en bueno, por ahí en ciertas estigmatizaciones, ¿no? Pero bueno, un personaje muy llamativo, sí, aparentemente como muy fanatizado con el ocultismo y con un montón de cuestiones de la zona, sí, él aparentemente un cuidador, no sé, Máximo, si me equivoco, sí, alguien que vivía prácticamente ahí, que estaba Sí, está bien. trabajando de forma legal, Sí. contratado, ¿no? Como para limpiar y qué sé yo, pero el tipo se lo tomó muy a pecho, en serio, o sea, estaba realmente fascinado con el lugar. Y estudiando, bueno, como de forma, como él por ahí podía nombrar, como medio, en tanto lo apócrifo, ¿no? Lo apócrifo del lugar. Autónoma. Claro, él por sus propios medios, digamos, un investigador privado sería, ¿no? Bueno, yo creo que él Sí. veía muchas cuestiones que averiguar del lugar, porque realmente, o sea, con todo lo que contó Juan, sí, con lo que se pudo ir vislumbrando, con lo que pudimos imaginarse, es difícil. Por ahí estaría bueno por ahí en el chat tratar de poner alguna imagen como para darnos una idea de más visual, ¿no? De qué se trata este lugar. Pero bueno, que obviamente con ese castillo en el medio, con esto, con lo otro, es como raro, ¿no? Como un castillo medio Disney World, sí, medio como es el nuestro acá en Camed, ¿cómo es? En La Plata, la República de Claro, los sí. Niños, ¿viste? Claro, una cosa así. Es como una mixtura rara. Entonces, bueno, parece que un caldo más que interesante para personas que se forman por sus propios medios, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Digamos, acá tenemos el caso de Juan, el número uno paradigmático en este sentido, de bueno, que tiene toda la posible formación de acuerdo a los conocimientos originarios, ¿sí? De cómo es que uno entra a estos lugares, cómo es que uno puede observar in situ, cómo es que puede conocer, cómo es que hablan esos vaquianos, cómo es que hablan todas esas familias con las que pasó tantos años, cuál es el conocimiento propio en memoria viva de la gente que vivió en la zona, en cualquiera de estos lugares, y por el otro, todo el conocimiento formal, ¿no? Académico, de arqueología, de etcétera, ¿no? Bueno, en estos casos, digamos, lo que suele pasar con toda esta gente, ¿no? De este conocimiento más autodidacta, es todo lo contrario, ¿no? Es como, bueno, o sea, no tengo conocimiento absoluto desde lo tradicional, no tengo ningún conocimiento desde lo formal, entonces, bueno, voy a fuentes de, vaya a saber de qué tipo, ¿no? Entonces él vino y se presentó prácticamente como un gran conocedor, ¿sí? Como una persona que realmente investigó sobre el lugar, ¿sí? Primereando todo el tiempo a Juan, no dejándolo hablar en lo absoluto. Y bueno, lo que nos presentó a grandes rasgos, ¿sí? Me encantaría igual que por ahí Máximo lo cuente mejor, es que básicamente, ¿sí? Sin lugar a dudas para él, ¿sí? Que él también tiene su ascendencia europea claramente. No, es, no sé si era español o hijo de, no lo recuerdo bien, pero básicamente que toda esa construcción de la cual está hablando Juan hace un par de horas, no era ni más ni menos que un sitio netamente celta, ¿sí? Totalmente, celta. Netamente nórdico, ¿sí? Basado en, por ejemplo, que había construcciones circulares,
vinculares. Ya eso era un signo clarísimo, ¿sí? Poner el sello, la firma, de que eso era celta. ¿Sí? Esto me da mucha gracia, porque justo ayer con este revival, viste, uno que sigue, no sé, yo tengo, no sé, sigo como a 8.000 personas en Facebook, viste, que ni sabes ni por qué ya. Pero bueno, entre una de esas me aparece, pum, una foto muy de este tipo de análisis, ¿no? Donde había una casa mapuche, una supuesta foto, porque encima ni siquiera anda a chequear eso, ¿no? Una supuesta foto, una supuesta reconstrucción de una casa mapuche y una supuesta foto o reconstrucción de una casa nórdica, vikinga, bla, bla, bla. Donde abajo de la imagen, ¿sí? Decía exactamente lo mismo y así con tanta simpleza, de que las casas mapuches habían sido construidas, digamos que todo ese conocimiento mapuche en general, ¿sí? Venía de los antiguos vikingos que habrían llegado, vaya a saber cuándo. Así que bueno, así arrancó la charla, ni bien llegamos, pero bueno, me parece que es un personaje hermoso, más allá de todo, y que está bueno que Máximo, que lo conoce mucho mejor, también pueda contarnos un poquito. Aprovecho. Fuentes apócrifa. Fuentes apócrifa. Es fabuloso. No, yo me estaba recién acordando la primera vez cuando entramos con Juan, Mariana y Vero, que entramos caminando despacito, digamos, porque este lugar tiene una característica que es toda una gran parafernalia de cosas. Yo siempre digo que cualquier cosa que no te entre en el mundo, en Capilla del Monte tiene lugar. Y mientras íbamos caminando, yo realmente lo único que pensaba es, ¿qué carajo venimos a ver acá? No hay una mierda. Sobre todo no, porque lo que, digamos, en una de las partes ahora hicieron un domo, digamos, hay un montón de cosas raras. No, no en una de las partes, en el medio de la parte. Bueno, en el centro del sitio hay un domo gigantesco. La puerta roja, ¿no? Y sí, algo, esto, bueno. Hay una puerta estelar, un marco de una puerta. Es muy fuerte verlo realmente. O sea, no pega. Y sobre todo teniendo cola, el dato que. ¿No? Claro, y teniendo el dato que nosotros esa vez creo que fuimos en enero y en diciembre había estado este muchacho tan querido abriendo portales y cosas en ese mismo lugar, y obviamente que te venden esto que decía Juan, de que acá se hace un lindo paseo turístico, el laberinto de cuarzo más grande del mundo, el escenario con forma de guitarra más grande de Sudamérica, pero una de las cosas que es, sí, no, vos cagate de risa, pero es así, sí, y algo que me llamó poderosamente la atención, que fue cuando estás en la cima de ese lugar y nos dimos vuelta y no solamente vimos la piedra bola, sino que empezamos a ver un montón de otras cosas. Recuerdo que lo primero que pensé fue bárbaro, pero el tema que de esto hay que cambiar la lógica absoluta de lo que pensamos que era esto, que incluso creo que por ahí hasta Centro Astronómico le quedaría chico, porque me parece que es muchas otras cosas más ese lugar, y tiene una lógica que claramente no tiene ni el mundo ni de la antropología ni de la arqueología, porque está pensado con una lógica completamente distinta. Es esto que decía Juan, ¿y por qué no lo pudieron haber pintado con la mano izquierda? Bueno, esa misma lógica es, todo está ubicado hacia el oeste, todo tiene una orientación completamente distinta, incluso estos sillones que le dicen sillones de sanación, que hay varios, cuando uno cambia esa lógica y empieza a sentarse desde esos sillones, empezás a ver el oeste y empezás a ver los marcadores que están en esa dirección, digamos que, de hecho, hasta me suena que los sillones ya tenían una especie de construcción, o hasta un poco de por sedimentación, pero están anclados y están claramente ubicados en direcciones con brújula, muy, muy, muy marcada. Y bueno, ya después cuando fuimos todos,
que estuvo Vivi también esa vez, y aparece el muchacho que además nos lo presentan como el conocedor. Yo después ondeo un poquito más en toda la teoría que él maneja, y fíjense qué paradójico que Juan al principio nombró todo lo de Cerro Colorado. Muchas de las teorías de la llegada de los celtas y de los vikingos a la zona de Capilla del Monte y de las sierras de Córdoba tienen mucho que ver con las últimas, los aleros, digamos, más jóvenes que hay en Cerro Colorado, donde representan personas a caballo, con cascos, con cascos muy, muy distintos a los que eran. De hecho, hay un alero que no me acuerdo exactamente dónde está, Juan, si te acordás, es el alero que viene contando, digamos, la historia, y todo se empieza a cortar y en el espacio se empieza a achicar y empiezan a ver se empiezan a ver las jaurías de perros y las personas a caballo y todo eso. Es el que está al lado del alero del chamán, que le llaman, hacia el lado, mirando hacia el oeste, hacia el lado derecho, que le llaman el alero de los conquistadores. Claro, pero a partir de ese alero se tomaron un montón de teorías de esto, de que, bueno, que en realidad eso era parte digamos, de los vikingos que habían venido 1000 años antes y habían conquistado, y que, bueno, que los celtas, claramente, como cualquier construcción circular que hay en el mundo, es de los celtas, se le puso ahí el mote de la celticidad en el lugar. Pero, sinceramente, creo que no hay nada más alejado del mundo celta que eso. Aquel que lea un poquito del mundo celta, sí, puede haber alguna coincidencia, pero creo que está muy, muy, muy alejado. Y sobre todo lo que tiene este lugar, además que, bueno, esto tiene un castillo enfrente de los lugares, casas de distintos tipos de construcciones que se han ido haciendo, creo que en los últimos 40 años, por lo menos. Y es monte y sedimento durante, por lo menos, yo creo que en 600 años ha estado ese lugar ahí, y no creo que sea casualidad que recién ahora se esté empezando a plantear que eso tal vez es otra cosa. Y bueno, yo sostengo últimamente la cultura ayampitine es como la que más, por lo menos a mí, me terminó de cuadrar en esto de por qué querían marcar determinados momentos del año, para qué les servía hacer todo ese trabajo si en realidad eran cazadores, recolectores, seminómades. Porque, bueno, como nos aclaró este muchacho, en Paraguay estaban los guaraníes, en Uruguay estaban los charrúas, y en Argentina no había nada. Digamos, y eso es muy común. O sea, en Argentina no hay una mierda. En Argentina no había ni quechua, ni comechingón, en Argentina no había nada. Entonces, obviamente, como estos negros van a ser una cultura megalítica para marcar el ciclo de venida de los guanacos. Por ejemplo, la zona que va para lo que es la Pampa de Olaén, que ya están más para el lado de la falda, o la Pampa de Achala, incluso, bueno, toda la zona que quedaría para el suroeste, es una zona de movimiento de muchos animales, que obviamente cuando empieza la temporada, digamos, se alimentaban del algarrobo, del mistol, venían justamente, migraban hacia esos lugares, y qué importante es tener la idea de decir, bueno, nos faltan 20 días para que empiece la migración, entonces hay que aguantar con la comida, hay que tener determinados parámetros, sobre todo para la subsistencia de las comunidades.
Y esto de que al ser culturas precerámicas, que igualmente tenemos ahí unos pedacitos de cerámica que hemos logrado rescatar del lugar, La nunca había probado, vivicamos también en la encontró la teja, sí, descubridora. que la tenemos. Y sobre Acá todo, estamos. también, claro, y sobre todo también la datación de Limolita para lo que marca es todo el periodo de asentamiento de ese lugar. No sé si exactamente hace 6.000 años eso ya estaba funcionando, pero yo creo que sí en ese momento empezó a diagramarse ese lugar. Obviamente utilizando, yo creo que han utilizado muchas cosas que ya estaban ahí, pero con un gran trabajo, sobre todo la piedra. Las piedras que realmente están pulidas tienen un nivel de pulido muy bien acabado, con una dirección muy, muy marcada, incluso hasta el día de hoy con brújula, teniendo en cuenta incluso la deriva astronómica que sabemos que hay y todo, pero y sobre todo haciendo para mí mucho hincapié en el juego de luces y sombras que se produce en esta zona mucho al atardecer. La coloración que tiene este lugar por la tarde no es la misma. Digamos, el sol acá a la mañana sale detrás de los cerros y digamos, más que eso no hay, pero a la tarde hay un rango de por lo menos 2 o 3 horas donde la variabilidad de colores del posicionamiento desde donde está el sol es pero muy vasta como para hacer marcadores y lo que quiera que uno quiera hacer, ¿no? Entonces tiene mucha lógica que toda esta cultura haya pensado su mundo hacia el oeste, a diferencia, ¿no? Del quechua que lo pensaba muchísimo más hacia el este. Incluso las constelaciones pasan por encima de los marcadores, ya incluso la Cruz del Sur entra exactamente. Entra exactamente por la piedra bola central, sería yo creo que los más notorios para mí son tres marcadores, digamos, uno central, que es la más grande, y uno a la derecha y otro a la izquierda. Y eso no creo que alguien se tome el tiempo para decir, uy, mira qué casualidad, pusimos la piedra acá y justo cayó ahí. No, no, definitivamente. Y bueno, ahí hay tres datitos más para aportar antes del cierre. El primero, siguiendo con la idea de los celtíberos, en la que justamente este muchacho hace hincapié en una noticia que va a salir en el Diario de la Nación, donde esto se aseveraba científicamente. Esta noticia del Diario de la Nación era nada más, nada menos que una entrevista a una mujer de Tronquist, acá en provincia de Buenos Aires, donde nosotros en plena Sierra de Tronquist, Sierra y Sierra de la Ventana, fundamentalmente, tenemos algo que la mayoría de la gente desconoce, tenemos, sí, y esto es una realidad, tenemos construcciones megalíticas, fundamentalmente tenemos alineaciones de menhires enormes, no con dos o tres, tenemos cientos de menhires todavía en su lugar original, y kilómetros, sí, no metros, sino kilómetros de alineaciones de menhires en la Sierra de Tronquist. Entonces, esta persona que hace visitas guiadas a estos lugares, obviamente su relato es el relato que estos son menhires celtas, obviamente, ¿sí? Que viajaron, vas a saber cómo, con sus drácares y con sus barcos, y que bueno, se les ocurrió primero plantar los menhires en la Sierra de la Ventana, y después de ahí se fueron caminando con todas sus piedras y sus cosas hasta Capilla del Monte, y que ahí hicieron el otro centro celtíbero maravilloso. Pero bueno, esos son los anecdotarios, sumado a eso también, a la historia del profesor Guillermo Arturo Terrera, que aprovechó ese hueco, tanto histórico, antropológico y arqueológico, para poner sus ideas metafísicas con respecto a las etnias Enea y Cañar, con esta construcción del Comechingón cósmico, ¿sí? Y lo más importante va a terminar siendo, de alguna forma u otra, dos elementos que son muy importantes y notorios. Con las herramientas digitales de posicionamiento estelar y de posicionamiento astronómico, pudimos constatar que el Sol se ponía para la fecha del 21 de junio,
el sol se ponía justo, caía justo sobre la piedra bola hace 6.000 años atrás. O sea que esto vuelve a reafirmar un poco la idea de que la cultura de Champetín podría estar siendo básicamente la cultura que generó este sitio, estos sitios en particular, que puede que haya habido etapas. Puede que el zapato haya sido posterior, pero la estructura Pueblo Encanto, Mogotes, es una estructura que puede estar teniendo básicamente 6.000 años como mínimo. Y la otra cuestión importante es que hay una leyenda muy tradicional en la zona del norte de Punilla, Cerro Colorado, es fundamentalmente, la famosa historia del sol rojo de los Comechingones. ¿Por qué sol rojo? ¿No? También una pregunta interesante. ¿Qué se hacía referencia a esto? Que ha traído, bueno, muchas idas y venidas, muchas detractores y afirmadores. Bueno, por ahí también está metido Don Atahualpa Yupanqui, bueno, donde, bueno, se pensaba que este sol rojo había sido robado de Cerro Colorado, que había sido llevado a un museo de Inglaterra, bueno. Pero lo cierto es que a la mañanita y al amanecer, lástima que no está mi amigo Paudal para escuchar esta frase, justo previo a la salida del sol, por detrás de los cerros, y eso lo aprendimos mucho con la observación de los Inti Raymis en Catamarca, es que el sol llega justamente por el oeste, el sol no llega por el este, el sol sale por el este, pero llega la luz del sol detrás de los cerros, que sale por una cuestión básicamente geográfica, aparece por detrás. Lo interesante es que durante todo el ciclo, el lugar que se va a iluminar primero, previo a la salida del sol, es nada más y nada menos que la piedra bola. Pero que en una época particular del año, que no sabemos todavía exactamente cuál es, ¿sí?, por el tipo de sol, por el tipo de altura, por la cuestión climática, en un momento determinado del año, esa piedra redonda debe adquirir una coloratura profundamente rojiza. Lo que nos lleva a pensar que posiblemente el origen de ese mito o esa leyenda no era que no era real, sino que básicamente se trataba de otra cosa. Entonces, presumimos, hipotéticamente, por supuesto, que el origen de la historia del sol rojo de los Comechingones no es nada más y nada menos que esta piedra bola, que era una simbolización, nada más y nada menos, que del astro rey, de nuestro querido Tata Inti, vas a saber cómo se llamaba en aquella época con estas lenguas, pero que era nada más que una representación de la caída del sol por el inframundo, ¿sí?, pero que esa piedra de alguna manera era el sol, porque anticipaba su salida nada más y nada menos que por esa otra dirección, que es el oeste. De ahí la importancia también del oeste, más todos estos datos nuevos que estamos charlando. ¿Qué dice San Juan? Entonces, otro dato que hace poco, trabajando con un profesor del profesorado, que es botánico muy bueno, Luis Bollmann, que está trabajando sobre una especie nueva que se llama la Mimosa cordobensis, que le está trabajando sobre, bueno, el estudio de esa planta, y justamente esa planta, que es una arbórea bastante grande, crece en muy pocos lugares, y a que no sabes dónde está la mayor cantidad de Mimosa cordobensis que se ha logrado datar hasta el momento, justo debajo de la piedra bola. Por lo tanto, se presume que de la piedra bola hacia abajo había una gran cantidad de árboles de un color rojizo muy fuerte, con un tronco muy, muy rojo, y unos pequeños pomponcitos que tiene la flor, casi blanquecinos, amarillos, rosaditos. Así que eso yo creo que en septiembre, que es septiembre-octubre, por esta época, que es la época que empieza a florecer, eso estaría plagado de ese tipo de mimosas, que ahora solamente queda ahí, o es una especie endémica que ha quedado solamente en ese lugar, y justamente está aproximadamente datada entre 8 y 6 mil años.
en ese lugar. Bueno, o sea, más el bolso más lleno de cosas, no lo podemos tener. Así que bueno, básicamente, más allá de folclore, de mitos, leyendas, bueno, nos queda básicamente esto, que tarde o temprano va a ser una realidad, tarde o temprano esto alguien lo va a estudiar, tarde o temprano alguien pagará los estudios necesarios para hacerlos, ojalá tengamos la suerte del día de mañana poder hacerlo nosotros, para que esto sea una realidad. Fundamentalmente, en mi caso en particular, se trata de devolverle al lugar que tantas cosas maravillosas me dio, un poco ese reconocimiento a esas culturas originarias capaces de hacer este tipo de sitios con un conocimiento que creíamos que no podía existir en esas épocas. O sea que es realmente una revalorización, una puesta en valor de una etnia que se tenía sumamente desvalorizada. Bueno, la etnia tantoniá, camiare, ongamira, y nos permite ahora a cualquiera que vaya al lugar de vacaciones o por lo que sea, tener como bien poder observar estos tres lugares, el Zapato, los Mogotes y este lugar en Pueblo Encanto. Realmente lo valen para que no se queden solamente con el relato que hicimos esta noche, sino que bueno, es un poco contarles un poco también a todos la audiencia, los que están acompañándonos, a qué nos dedicamos cuando no nos dedicamos a tantas otras cosas. pero bueno, o sea, ojalá esto me dé el impulso entre los descubrimientos del Chical, entre algunos descubrimientos en Perú, y este descubrimiento particular acá en la zona de Punilla, para que ojalá antes de partir de plano tan maravilloso que yo tanto quiero, poder ir a la facultad y decir, denme un título de honoris causa y déjense de joder, que ya me cansé de laburar. Basta. Merecido. Ya sería hora, sí. Juan, que ya estaría siendo hora. Bueno, qué lindo todo lo que contaron y qué linda experiencia, bueno, la que pasaron, y impresionante, bueno, el trabajo que hicieron y la hipótesis, ¿no? Y la conclusión que a la que llegan, y seguramente sí, esto va a ser en su momento valorizado y se le va a dar el lugar que merece. Y si no, bueno, ya lo vamos escuchando y un montón de gente va conociendo de qué se trata, ¿no? Totalmente. Para mí la divulgación es fundamental, sobre todo ante la desidia del desinterés. Para mí esto es, claro, es muy importante. Y más para mí, a veces, cuando es tan sentido y con sí, tal... sí, sí. Sí, y sobre todo con mucho respeto, ¿no? Sobre todo, claro, con mucho respeto. A veces que devolverle a ese lugar un esplendor y una magia que realmente la tiene, haciendo a un lado a lo mejor un montón de otras cosas que la gente va buscando, desde el Portal 1111, desde el Celta, desde la Espada Excalibur y no sé cuántas cosas más, poder poner por fin el valor donde realmente tenemos que ponerlo, que es la recuperación de la memoria, ¿sí?, de nuestros ancestros originarios, ¿sí?, y dejarnos ya de tanta apropiación cultural y tanta cosa, tanta parafernalia, que en un momento cansa, descompone, hace mal el estómago, pero con la cual tenemos que, lamentablemente, o no, tenemos que convivir, es una realidad. Pero qué lindo tener los elementos necesarios de la ciencia para poder a toda esta gente decirle, che, bueno, muy bien, ustedes pueden seguir pensando lo que quieran, pero por otro lado está todo esto. Pero me parece que eso es algo que necesita muchísimo, muchísimo. Lo digo total con una convicción muy grande. Esto es algo que la comunidad capillense necesita, que la comunidad cordobesa necesita, que la comunidad de Cerro Colorado necesita, claro, que las comunidades cometimonas sanavironas de la provincia necesitan. O sea, recuperar una memoria perdida de algo esplendoroso, de la cual ni siquiera pueden saber que son herederos de esa maravilla. Entonces, para mí sería como un coronario por todos los años que me tocó pasar, por todas las historias que muchos de ustedes ya saben, mira esa capilla, con ese grupo de mujeres y personas que yo tuve la suerte de aprender, sería como devolver
un poquito de todo lo que me fue dado. Eso es, o sea, si el día de mañana se acuerdan o no se acuerdan, si uno fue el que lo mencionó, el que lo dijo, el que lo trajo de vuelta en la vida, la verdad que eso no es algo que me interese. Me interesa que sea quien sea, me ponga la firma quien fuese, ¿sí? El lugar sea reconocido como lo que realmente es. Como lo que realmente es. Yo tengo la certeza, la seguridad, que si tenemos la suerte de traer algún día a Ricardo Moyano, puede que nos corrija un montón de cosas. Puede que estemos cerrados en un montón. Pero con que tengamos un 10% de esas alineaciones en el lugar que corresponde, tenemos definitivamente un centro ceremonial, ¿sí? un complejo astronómico con entre 6 a 8 mil años de antigüedad en un horizonte cultural completamente impensado para la República Argentina. Y fundamentalmente esto, y lo digo con total y absoluto convencimiento, o sea, se transformaría de la noche a la mañana en el observatorio, en el centro o el complejo astronómico más antiguo de toda América. Impresionante. Esa es la importancia que este lugar tendría, ¿sí? De ser certificado como lo que realmente es. Esto nos lleva a pensar que muchas veces tenemos cosas muy cercanas, muy valiosas, como decía Mollir, ¿sí? Muy, muy, muy impactante, como puede ser nuestro Xinkal. Ahora, este nuevo lugar, lo tiene casi a Máximo ahí como guardián, que está ahí cerquita de él. Vamos. Con todo lo que esté. ¿Por qué? Porque de alguna manera u otra, este hecho de que el Cerro Uritorco continúe siendo de alguna manera una meca para buscadores, ya sea de lo extraño, de lo insólito, pero también es una meca que tiene que ver con ciertos aspectos de la espiritualidad, aunque sea una espiritualidad que sea total y absolutamente neo-moderna, ¿sí? Y que sea totalmente secular. No podemos evitar entender esos movimientos esos socioculturales y psicoculturales tan importantes. Entonces, bueno, a mí lo que me gustaría, si la audiencia tiene algunas preguntas, yo estaría feliz de que las hicieran. Este sería el momento oportuno. Bueno, voy a aprovechar entonces para saludar a Edgardo Martínez, que se sumó desde Bariloche, como siempre. También a Carlos Pizzo, que mandó saludos. Y también voy a mostrar la encuesta que hicimos. Ahí la voy a mostrar. En primer lugar, bueno, salió para el próximo tema. ¿Quién ganó? Mundo Fungi. Y en segundo lugar empataron UAP y Memética y Teoría del Meme. Están relacionados. Sí. Así que bueno, no sé si... Qué lindo. Todavía tenemos algunos oyentes. Ahí Gustavo nos pregunta algo, Juan. Sí. ¿Y una cultura de estas características, de dónde podrían ser originarias? De Polinesia. De Argentina. Polinesia. Cuando digo así, obviamente son originarias de Argentina, pero posiblemente el conocimiento astronómico viene a través de los navegantes surpacíficos de la Polinesia en etapas muy tempranas. Y cuando decimos etapas muy tempranas, estoy hablando de 50.000 a 60.000 años atrás. No de 8.000. Perfecto. Bien respondido. Sí. Bueno, no ¿por sé qué? Si... Porque tenemos justamente que si eran grandes conocedores del cielo, los más grandes conocedores del cielo fueron los navegantes polinesios. Sin ningún tipo de lugar a dudas. Si tenemos en cuenta la posibilidad, hoy ya es un hecho, de que la función multifactorial de lo que fue el habitamiento de Sudamérica, ¿sí? Me parece el origen, ¿sí? Del hombre de Sudamérica. Hoy ya estamos en total y absoluta convicción de que la gente que no pone el techo de Bering fue solo una corriente. Hoy tenemos básicamente datos absolutamente concretos, fundamentalmente a través de una expansión de un genoma específico, más o menos ahí con Sapiens, ¿sí? Neandertal, Sapiens y Denisovano. Hoy sabemos con total seguridad que el genoma de Denisovano, ¿sí?, no entró a América por el estrecho de Bering. El genoma de Denisovano entró por vía
del Pacífico. Ese genoma va a estar representado en las culturas surandinas de altitud, altoandinas, va a estar representado inclusive en algunas etnias de plena Amazonía, ¿sí? A través de los estudios genéticos. Yo no recuerdo exactamente el nombre de esta cultura, pero sobre todo en el último estudio que se hizo sobre las migraciones de pueblos del Uruguay hacia el norte del continente sudamericano, donde se sigue justamente el derrotero de este gen del isobano. Entonces sabemos que hubo un grupo de gente con genes del isobano, sabemos que este grupo de gente era fundamentalmente polinesia, y que parte entonces de ese poblamiento sudamericano tiene que ver definitivamente con una etapa muy temprana, ¿sí?, de llegada a nuestro continente y a nuestro país, ¿sí?, de seguramente alguna de estas culturas. El último descubrimiento que hace el doctor Achero en la cueva de Cacahuá, ahí en Catamarca, en la cueva catamarqueña, es lo primero que se pregunta qué hacía el grupo humano, cazador-recolector, muy avanzado, en plena puna catamarqueña hace 40-45 mil años atrás. Recuerden que la datación, la trenza de pelo femenino que encuentra Chero, justamente trabajando en un alelo con pinturas rupestres, con petroglifos específicamente, creo que es en ese caso, tiene esa doble datación de 40-45 mil años. O sea, estamos solamente 5 mil años de lo que tiene que haber sido básicamente la llegada del hombre a Australia. Esta es una pregunta que a mí siempre me gusta hacerle a mis profesores de antropología en la universidad, que es básicamente, che, buenísimo, a ver, Australia tiene 50.000 años como datación más antigua de las primeras personas que llegan, ¿sí?, a Australia y empiezan a habitar Australia, ¿no? Y por lo tanto también Polinesia, hasta incluso Isla de Pascua. Lo interesante es, che, fueron nadando, porque está muy lejos Australia del continente. Sí, tiene cerca el sudoeste asiático, si se quiere, como posibilidad. Exactamente. De ese sudoeste asiático, estas culturas denisovanas, que todavía las estamos tratando de develar, ¿sí?, tendrían que haber emprendido un viaje transoceánico, ¿sí?, hasta Australia, pero desde toda la Polinesia. Esa cultura transoceánica, con un conocimiento enorme de ingeniería naval, ¿sí?, de viaje transoceánico, tienen casi todas las certezas y posibilidades de haber llegado a Sudamérica. De la misma manera que lo hicimos nosotros con 16 expediciones en balsas de madera que salieron desde Perú hacia las Islas Marquesas. ¿Sí? La más conocida siempre fue la Thor Heyerdahl, con la Contiki, sí, pero hay 16 expediciones que hicieron el mismo recorrido exitosamente, en no más de 60 años. Entonces, básicamente tenemos como hipótesis que una cultura, ¿sí?, básicamente neolítica, ya navegaba nuestros mares de manera muy, con mucha pericia y con un conocimiento astronómico fundamentalmente superlativo. Entonces, cuando empezamos a tener noticias de que hace 8.000 años gente tenía conocimiento astronómico y que tenemos registro en la puna catamarqueña hace 40-45 mil años, podemos empezar a pensar que mucho de ese conocimiento llegó con estas migraciones, ¿sí?, de navegantes polinesios que fueron adentrándose cada vez más en el continente, ¿sí?, y que fueron dejando su rastro de cultura a lo largo de todo su viaje. Claro, bueno. Sí, incluso trabajo en piedra. Eso ya me parece que por ahí podría entrar hasta en otro programa. Y el denisovano también es una de las claramente que podemos hablar. Somos una ley, ya hablamos la vez pasada, ahora podemos hablar de Denisova. Uf, tenemos un montón de cosas interesantes para seguir compartiendo con aquel que tenga ganas de escuchar. Así que bueno, si hay alguna otra pregunta. Ya son 1:30, hoy nos extendimos un poquito más, pero bueno, cada vez nos vamos extendiendo un poco más, me parece que está bueno también. Bueno, vamos extendiendo, sí, ya pasamos las 2 horas. No hay preguntas, así que bueno. Bueno, ¿qué les pareció el programa? Los que quedan, por lo menos cuéntenos qué les pareció el programa, si estuvo muy plomo,
si estuvo ágil, si estuvo bueno, si gustó, si le gustó la información. Básicamente eso. Están compartan atónitos. Porque es algo bien de acá, ¿no? Bien de acá nomás. O sea, está al borde de nuestras vacaciones. Eso. ¿Quién no ha ido a Punilla a una vacación, no? Bien, bueno, hay un motivo más para ir a recorrer la zona. Sí, ahí saluda a Edgardo, que le pareció que buenísimo el programa. Gracias, Edgardo. Bueno, yo aprovecho igual para agradecerles a todos los que nos escucharon, estuvieron ahí bancando y comentando. Principalmente, bueno, a vos, Juan, por el trabajo que hicieron ahí con los chicos también. Ustedes también son parte, ¿eh? Y por compartirlo. Y bueno, nada, si les parece, no nos vamos despidiendo. Bueno, me parece fantástico. Bueno, agradecer a nuestro primer invitado de territorio liminal, señor Máximo Barreiro. Que podemos, gracias a ustedes. Lo podemos tener como invitado fijo, ¿no? También. Más seguido. A full. Gracias a ustedes por la invitación. Lo único que me parece por ahí destacable para cerrar. Esto lo digo desde por ahí del tránsito personal. El que le interesan los ovnis, los celtas, está buenísimo que lo hagan cada uno, ¿no? Que haga la suya, pero me he dado cuenta con el recorrer algunos caminos que esas preguntas que uno se hace desde ese lugar tienen un límite. Y si hay algo que siempre les agradezco a ustedes y a Juan, es que la dirección que se propone no tiene límites. Y cada vez que aparece una cosita nueva, sigue ampliando el horizonte de ese límite. Entonces, muchas veces se trata, sobre todo a nuestros pueblos originarios, de una forma tan... con tanta desidia, volviendo a la palabra del día, tendría que haber sido desidia, que la verdad que fueron algo tan, tan magnífico y tan, tan perfecto que incluso después de todas las cosas que otras culturas y nosotros mismos les hemos hecho, todavía seguimos hablando de ellos y todavía nos seguimos preguntando qué era lo que hacían con el mundo. Porque creo que ahí están las respuestas de hacia dónde queremos ir como primero como humanidad y después como sociedad, porque está muy lindo que un extraterrestre nos venga a decir cómo tenemos que vivir, pero ¿quién mejor que alguien que estuvo hace 6.000 años te explique qué forma es la más mejor para vivir en este mundo? Así que nada, eso, y muchas gracias a los tres por la invitación. Gracias, qué grande. Se está ganando el puesto, Barreiro, me parece. Bueno, también quiero contar a la gente. Bien, mucho del trabajo lo hemos hecho con Máximo. También ha participado Max Lehmann, ¿sí? Ha participado el señor Mauroris, ha participado la dama Maudal. La dama del barro, Viviana Camos, ha participado Mariana González y ha participado también Verónica Cintino. O sea que siempre son trabajos colaborativos en equipo, así que yo agradecerles tanto a Moshir, que hoy estuvo bastante callado, estuvo Moshir hoy, ¿eh? Está atónito todavía. Estuviste bastante hablador. Estuve muy parlanchín, ¿no? Me fui al carajo, ¿no? Pero vos me tenés que pisar ahí, Moshir, me tenés que pisar. Pero bueno, no, yo quería cerrar también, aprovechar también para ir seguir un poquito con la línea de Máximo, ya sé que es muy tarde, pero y también llevarla un poquito más allá o un poquito más acá, ¿no? En el sentido de, es cierto, ¿no? Digamos, esta cuestión de revalorizar, ¿no? Digamos, es más que obvio, pero siempre también estas situaciones nos ponen en constante alerta, ¿sí? Es algo que también hablamos muchas veces, de todo el verdadero colonialismo permanente que hay, ni siquiera únicamente de nuestras culturas, ¿no? Digamos, a nivel global
es impresionante, ¿no? Digamos, lo vemos en esto con toda claridad, ¿no? Donde este muchacho, sí, de nuevo, ¿no? No es por personalizarlo en él, ¿no? Pero digamos, claramente europeo, descendiente europeo, pelirrojo, diciéndole en la cara, ¿sí? A un guaraní como Juan, diciendo los paraguayos son guaraníes y en Argentina no hay nada, no había nada. O sea, que nosotros lo tomamos con gracia y todo, ¿no? Pero digamos, es todo una representación muy concreta de cómo están las cosas hoy día. Y no solo a nivel de nuevo, más allá de nuestro amor infinito, digamos, por nuestra tierra y por nuestros pueblos, sino que es en todo el mundo y a todo nivel, ¿no? Digamos, donde por lo bajo, ¿no? Se van cocinando, ¿sí? Con desde la desinformación, desde el desinterés general por incluso vivir en este mundo, digamos, todas estas teorías conspirativas, toda esta, como decíamos con Max ayer en otro grupo, pero digamos, esta es una verdadera estupidización general enorme, y donde termina con consecuencias concretas incluso hacia adentro de nuestras sociedades, ¿no? Digamos, uno por ahí lo ve como algo reaislado o un conjunto de lobos solitarios, pero digo, qué sé yo, la toma del Capitolio, ¿no? Por toda esta serie de entes, no es casual, no es que se despertaron un día a la mañana y tal y cual, ¿no? Digamos, entonces todo ese nivel de desinformación y nosotros mismos, cómo nos prestamos a una falta de sentido común, ¿sí? Que esto, Juan, con esa anécdota de Cerro Colorado que nos contó hoy, que nos contó tantas veces, esto de que los mismos investigadores no podían ver con un ojo de sentido común de que tal pintura, la única manera para pintarla por el acceso o lo que fuera, tenía que haber sido con la mano izquierda. Digamos, si eso mismo en un supuesto lugar donde es gente académica, donde se supone que usan la cabeza y demás, pasa, digamos, a qué nivel nos pasa día a día en nuestra sociedad a nivel común, ¿no? Digamos, y como todas estas cuestiones hipercoloniales, ¿no? Donde tenemos, no sé, hay millones de ejemplos, no sé, que los ángeles son azules, tienes, digo, rubios y de ojos celestes, etcétera. Los extraterrestres también. Los extraterrestres también, ¿no? Digamos, todo va en cierta dirección muy clara, donde te pueden correr con supuestos argumentos, qué sé yo, una cosa que no quiero entrar, pero digo, a mí me llamó la atención cómo un argumento aparentemente hiper válido hoy día, ¿no? En las redes, digamos, con todo el conflicto, guerra, ¿sí? De Israel y demás, un argumento posible es porque Dios dijo y se escribió y está en el Antiguo Testamento que esa tierra es de tal o cual, ¿sí? Claro, porque hay una explicación bíblica. Claro, digamos, como eso, como un argumento completamente real, concreto, verdadero, incuestionable, de que Dios, el único Dios, dijo que esa tierra es de tal, ¿no? Digo que hoy día estamos en las puertas, o ya estamos súper adentro, digamos, de un posible oscurantismo de proporciones bíblicas, digamos, porque ahora atrasamos, pero no es que atrasamos a los 70, no es que atrasamos a 1880, digamos, es como ir atrasando 5.000 años, claro, antes de la Edad Media, antes de Galileo, digamos, cada vez vamos más atrás, ¿no? Terraplanismo, digamos, negamos la propia historia de Occidente, de la cual supuestamente queremos representar en su máxima exponencia. Entonces es impresionante, ¿no? En ese sentido, digamos, no tenemos ni el recorrido histórico, ni esta cuestión del conocimiento oral de generación en generación, y ni siquiera nos gastamos tampoco desde lo formal, desde lo académico, desde lo recontra occidental y lógico, en profundizar. Entonces, en ninguna de las líneas quedamos en pampa de la vía. Entonces, se nos meten 10 millones de cosas que nos hacen pelota. Entonces, también el interés
por todas estas cuestiones y por aportar un poco de pensamiento y de sentido común básico, no es únicamente por un cliché o un romanticismo o una cuestión de que todo tiempo pasado es mejor, sino que es realmente de lo que depende nuestro futuro en nuestra sociedad actual, ¿sí? El caso máximo que viven los cocos, pero digamos los que vivimos en Buenos Aires, los que viven en Los Ángeles, lo demás, tenemos exactamente los mismos problemas y lo que se nos viene no es tan sencillo, digo. Entonces está bueno pensarlo también desde este presente que nos convoca y por todo el futuro y por los hijos de nuestros hijos y todos los que van a venir en un futuro. Totalmente. Bien. 100%. Gracias, Moshir. De nada. Moshir, gracias. Emocionó. Muy lindo. Muy hermoso. Sobre todo me hiciste pensar la cara que hubiera puesto una champitín que estaba tallando una piedra cuando se le acercaba el primo y le decía, che, me parece que vino una nave espacial de otro planeta y me dijo que no tallemos más las piedras. No, que se vayan a la mierda. Siempre se me hacen esas preguntas. Digo, ¿qué hubiera pasado en otro tipo de sociedad de esas mismas incógnitas? No, claro. Bueno, seguramente habrá habido otras incógnitas, sin ningún tipo de lugar a dudas. Hoy enfrentamos este presente y es parte del desafío que nos planteamos nosotros como familia, como comunitario, como comunidad, ¿sí? Realmente afrontar el desafío de ser justamente esos recordadores, ¿no? Como lo decíamos hace un rato en nuestra reunión, justamente de asumir ese rol, porque alguien lo tiene que hacer por todos. Entonces, bueno, por eso siempre digo, de estar rodeado de no solamente de mis compañeros recordadores, sino también de un público que empieza a recordar también y que se va sumando a este territorio liminal, que es justamente eso, ese lugar, ¿sí?, entre el atardecer y el anochecer, entre la noche y la mañana, ese in-betweeners, ¿sí?, de ser tan presentes, tan futuros y tan pasados, ¿sí?, como que lo que nos toca vivir. Así que chicos, realmente como siempre, un honor inconmensurable estar junto a ustedes. Yo creo que si todo sale bien, vamos a tener posiblemente un encuentro, creo que yo, que quincenales o cada 20 días, para encontrarnos nuevamente con territorio liminal de acá hasta fin de año para ir trayendo estos temas que ustedes fueron seleccionando. ¿Sí? Que no se nos estire tanto en el tiempo, seguramente, porque es un gusto poder hacer esto con todos ustedes y con el público que nos aguanta hasta la 1:15 de la mañana. Hermoso. Así que, gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Infinitud. Así que bueno, nos estamos encontrando entonces el próximo programa de Territorio Liminal, nada más y nada menos, ya le ponemos el título, nada más y nada menos que con Bienvenidos al Micoverso. ¡Wow! ¡Vamos, me Bienvenidos encantó! Al Micoverso. Última noticia que les tiro ya antes de irme a dormir, es que estamos gestionando que el prologuista del libro sea nada más y nada menos que el señor Paul Stamets. Y si no es él, sí, el señor Dennis McKenna. Oh, bien. Vamos con eso. Wow. Ojalá que tengamos suerte. Le vamos a compartir el podcast, lo vamos a robar. Sí, estaría muy bueno. Sí. Le vamos a ver cómo hacemos los subtítulos, pero bueno. Ya lo vamos a robar. Claro, le vamos a ir a robar, vamos a ir al laboratorio que tiene Paul, ahí le vamos a robar todo lo que tiene. ¡Mamá! ¿Cómo está Paul? Así que bueno, chicos, en serio, de verdad, entonces nos encontramos, si todo sale bien, dentro de medio ciclo lunar, sí, para nada más y nada menos que afrontar un desafío que yo les puedo asegurar desde ya, no solo que va a ser sorprendente, sino que va a ser realmente para dejarlos pensando durante varias semanas, nada más y nada menos de quiénes son estos muchachos tan maravillosos que fueron denominados nada más y nada menos como el reino Fungi, o lo que conocemos vulgarmente como setas u hongos. Así que
Nos vemos en el micoverso. Muchas gracias infinitas. Añaiki total y Urul Pilei son Colliay para todo el mundo. Que tengan linda noche, que sueñen con cositas lindas. Sí, y si aparece algún celta en el sueño, después nos cuenta. Gracias, gracias Juan, gracias Máximo. Gracias, gracias, buenas noches. Gracias, muchachos. Que estén bien. Buenas noches.